En la mesa a mi izquierda participan los miembros del directorio del ACNIC, Oscar Robles como director ejecutivo del ACNIC y Eduardo Jiménez, asesor legal del ACNIC. Ahora, en minutos, enseguida los invito a ver un video instructivo sobre la dinámica de votación. Adelante el video, por favor. Bienvenidos a la Asamblea General del ACNIC. Antes de comenzar con la reunión y las votaciones del día, recuerden, solo podrán votar los socios que estén dentro de sala y registrados para la Asamblea. El sistema de votación solo funcionará a través de la red de la Asamblea. Solo se podrá ingresar al sistema desde un dispositivo a la vez. Todos deberán contar con sus gafetes en mano para ingresar su usuario y contraseña y loguearse a través del sistema eventos.lacnic.net/asamblea/login. Durante el desarrollo de la Asamblea estará disponible, dentro de la sala, un dispositivo para auditar la votación. ¿Cómo votar en la Asamblea? Ingrese al sistema de la Asamblea y, una vez cargada la página, digite su ID en el campo ID Gafete. ¿No logra identificar su ID? Es el número que se encuentra en la etiqueta de identificación, delante de su gafete y debajo del código de barras. A continuación, ingrese su código Asamblea. Es el número que se encuentra en la etiqueta detrás de su gafete. Haciendo clic en ingresar, estará apto para votar. ¿Por cuántas organizaciones vota? Si vota solamente por una organización, seleccione la opción que desea votar, haga clic en enviar voto y luego clic en confirmar voto. En el caso de ser dos o más, ¿tienen todas las mismas decisiones? Si vota por dos o más organizaciones y elige la misma opción, seleccione la opción que desea votar por todas las organizaciones. Haga clic en enviar voto y luego clic en confirmar voto. Si vota por dos o más organizaciones y elige opciones diferentes, marque la opción voto diferenciado. Seleccione la opción que votará cada organización. Haga clic en enviar voto y luego clic en confirmar voto. Importante. Independientemente de la cantidad de organizaciones por las cuales vota y si los votos son diferenciados o no, una vez presionado el botón Enviar voto, siempre podrá cancelar la opción seleccionada y volver a elegir. Cuando la siguiente pregunta esté activa, deberá ingresar nuevamente sus datos en los campos ID Gafete y Código Asamblea y repetir el procedimiento. Que empiece la Asamblea. Bien, antes de continuar, quiero mencionar algunos puntos importantes que ya vimos en el video, pero para que lo tengan en cuenta. Para votar a través del sistema de votación de la Asamblea, deben estar conectados a la red Asamblea-LACNIC-Asamblea. Vamos a dar unos minutos para que se puedan conectar a esta red. Mientras tanto, de acuerdo con el estatuto, en la Asamblea solo tienen voz los asociados, por lo tanto, solo pueden ser considerados los comentarios realizados en forma presencial en el momento y en el espacio de esta Asamblea. Las preguntas y o comentarios que se realicen en Zoom no podrán ser llevadas al micrófono de la Asamblea. Durante la sesión vamos a contar con una computadora al final de la sala donde podrán auditar la votación. Tengan presente también que solo se puede ingresar al sistema desde un dispositivo a la vez. Bien, ahora sí, en primer lugar voy a invitar a Oscar Robles, quien realizará la prueba del sistema de votación. Adelante, Oscar. Pues. Hola, bien. Bueno, bienvenidos a esta Asamblea Ordinaria del ACNIC. Vamos a hacer una prueba para asegurar que todos los que van a ejercer su voto... ¿No está muy alto el volumen? Para que todos los que van a ejercer su voto, aseguremos que se puedan conectar. Entonces, nos ponen, por favor, en la pantalla la primera votación, que es una moción de prueba, no se asusten. ¿Se ve? ¿O la tengo? ¿Tú la activas, la votación de prueba? Ahí está. Bien, y si me ayudan poniéndomela acá, eso, perfecto. Bien, la primera moción es: si tuvieran que elegir entre licor y café en los coffee breaks de la tarde, ¿qué preferirían? ¿Tequila, mezcal o aguardiente? Vamos a ver qué prefieren nuestros asociados. Ah, bueno.
Se ve que tuvieron historias durante esta semana. Bueno, como pueden ver en pantalla, se reflejan en la pantalla derecha, se reflejan quién está votando qué decisión. Todas estas votaciones son transparentes, son abiertas. Como lo mencionaba el video, hay una computadora en la parte de atrás donde ustedes pueden revisar que su voto se haya registrado de manera adecuada si tuvieran alguna inquietud. Así que, bueno, esta es más o menos la información que ustedes van a ver en cada votación. Y ahora lo que queremos es saber si alguien tiene dificultades para loguearse, para registrar todos sus org IDs, para recibir todos los votos. Levanten la mano, por ahí el staff les va a empezar a apoyar. Vamos a intentar apoyarles uno por uno. Primero intentando revisar si algo pasa con la configuración. En el peor de los casos, lo que vamos a hacer es, tenemos unos dispositivos de respaldo para facilitar ese acceso. Nos vamos a tomar unos minutos, así que no se desesperen. Son aproximadamente 591 votos presentes, con lo cual cuando nos estemos acercando a ese número, quiere decir que estamos cerca de lograr que todos ustedes puedan votar. No son necesariamente personas o organizaciones votantes, porque recuerden que hay un voto diferenciado. Hay organizaciones que tienen un voto, hay organizaciones que tienen dos y así hasta 11 votos. Dependiendo la cantidad de recursos. Vamos alrededor de 530 votos. Espero que sean asociados con votos múltiples, porque si son 60 asociados con dificultades, eso sería un poco largo. ¿40 votos por conseguir para concluir la prueba?
¿Alguien más necesita apoyo, además de Marcelo? Levante la mano para saber si los podemos apoyar. Alain, tú, Marcelo. ¿Precisa apoyo? No veo manos arriba, entonces... bueno, por allá están. Bien. Bien, perfecto. Y votó por aguardiente, Marcelo. ¿Estamos? Parece que no hay más personas que necesitan ayuda, entonces estamos listos. Gracias, Sandra. Oscar. Bien, muchas gracias, Oscar. Ahora sí, vamos a iniciar con la sesión ordinaria de la Asamblea. Es por ello que doy la bienvenida a Alejandro Guzmán, presidente del directorio del ACNIC, quien tomará la palabra. Adelante, Alejandro. Muy bien. 195, 6. Muy bien. Siendo las 16 horas y 27 minutos del día 20, del día 10 de mayo, se abre la segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, el ACNIC, convocada por el directorio en reunión de fecha día 10 de marzo de 2023,
y habiendo sido comunicada la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 5 de abril de 2023. Según surge del registro de asistencia de socios, se encuentran presentes 195 socios, titulares de 634 votos. El directorio ha resuelto modificar el carácter del punto 3 del orden del día, actualización de la cuota social y propuesta del directorio para su implementación, decidiendo no someter a votación dicho punto. De cualquier forma, sí presentaremos a la Asamblea la información sobre dicho tema. Esta decisión se funda en que preferimos no apresurar una decisión tan importante para dar tiempo adicional y que todos los asociados puedan valorar adecuadamente esta propuesta de ajuste y tomar su decisión basados en información exacta y clara. En consecuencia, verificada la existencia de quórum para sesionar válidamente, pasamos a considerar el primer punto del orden del día, designación del presidente y secretario de la Asamblea. En virtud de que se encuentran presentes tanto el presidente, quien habla, como el secretario, Esteban Lescano, quien es el secretario del directorio, y de acuerdo con el artículo 16 de los estatutos sociales, que fueron reformados el año anterior, los mismos deberán ocupar los cargos de presidente y secretario de la Asamblea. Sin perjuicio de las designaciones que anteceden, informamos a la Asamblea que asistirá en el rol de la Secretaría el asesor legal de la CNIC, doctor Eduardo Jiménez de Arechaga, quien lo ha venido realizando desde las asambleas de 2004. Bueno, entonces pasamos a considerar el segundo punto del orden del día, que es considerar y aprobar la memoria, el balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los auditores externos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2022. Previo a la consideración de la Asamblea de los informes financieros, tanto el directorio, el director ejecutivo Oscar Robles, el gerente de Administración y Finanzas Diego Mena y los integrantes de la Comisión Electoral y Comisión Fiscal haremos uso de la palabra haciendo un resumen anual de nuestras respectivas actividades y describiendo los documentos a aprobación de la Asamblea. Entonces vamos a comenzar con la primera, que tiene que ver con el directorio. Y para ello voy a hacerlo desde el podio. Si ustedes estuvieron presentes en asambleas hace algunos años, recordarán que esta presentación no era parte de la asamblea normalmente. Lo que el directorio hacía no se informaba durante la asamblea anual. Entonces, primero me gustaría contarles por qué decidimos incluir esto hace algunas asambleas como parte del programa. Resulta que en diferentes conversaciones con diferentes miembros de la comunidad asociados en años anteriores, nos dábamos cuenta que realmente no existía un conocimiento claro de qué es lo que el directorio hace. Y había bastante desinformación en cuanto a cuáles eran las funciones. Algunos se aproximaban a nosotros y nos decían que si podíamos ayudarles para que les aprobaran una asignación de IPs, porque estaban en una lista de espera. Otros se nos acercaban a decirnos por qué no hacíamos más para implementar más fibra óptica en Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Y la verdad es que ese tipo de cosas no tienen que ver con lo que el directorio de la CNIC hace. Es bastante diferente. Entonces, lo que pensamos es, bueno, ¿por qué no contamos un poco más de lo que hacemos? Aprovechamos la asamblea para el espacio de la asamblea para hacerlo. Y de esa manera, existe más conocimiento de las actividades del directorio, en qué estamos involucrados y realmente qué hace el directorio. También otra posibilidad es que ha habido diferentes personas que desean colaborar más en la comunidad y digamos, piensan que el directorio es el lugar adecuado para hacerlo y quizás lo que quieren hacer se alinea mejor con otros espacios de la comunidad, ¿cierto? Que quizás no es el directorio, porque el directorio del ACNIC hace cosas que no son lo que estaban pensando, lo que quieren lograr. Entonces, queremos estar seguros que todos saben qué hacemos y también cuando alguien desea apoyar más y encuentra que hay una buena coincidencia entre la forma en la que quiere colaborar en la comunidad
Y lo que el directorio hace, pues sepa exactamente a qué se está comprometiendo, por decirlo así, cuando se postula, o si no hay una buena coincidencia, cuáles las posiciones en la comunidad que sí hacen una mejor alineación con sus objetivos personales de comunidad y de la organización. Entonces, en esta presentación vamos a hablar primero de la estructura del directorio durante 2023, quiénes conformamos el directorio, luego una mirada al trabajo que hacemos como directorio, cuáles son la operación y características durante el 2022, qué documentos y lineamientos estuvimos trabajando e implementando el año pasado, cuáles fueron las resoluciones más relevantes y otros aspectos en los que el directorio se involucró durante el pasado año. Entonces, voy a comenzar entonces con contarles un poco quién compone el directorio de la GNIC este año. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, el directorio de la GNIC se compone en este momento de 7 miembros y venimos de diferentes países. Algunos de ustedes ya conocen a todos los directores, pero otros no tanto, y por eso es bueno tomar la oportunidad para presentarlos. Entonces tenemos, voy a comenzar de derecha a izquierda, tenemos a Javier Salazar, que es de México. Él ha sido parte del directorio por varios años y su mandato termina en el 2025. También hace parte del Comité de Riesgos y Seguridad de la Información del directorio. Tenemos a Carmen Denis, también local de México. Se vinculó al directorio hace unos 3 años, ¿cierto? Y también colabora con el Comité de Riesgos y Seguridad de la Información. Y también actúa como como segundo secretario, segunda secretaria del directorio. Tenemos a Esteban Lescano, que es de Argentina. Actualmente es el secretario del directorio y su mandato termina en el 2024. Tenemos a Warner Maya, que no está presente hoy porque se encuentra enfermo recuperándose en casa. Y él es el segundo tesorero, es de Brasil y su mandato termina en diciembre de 2025. Tenemos a Gabriela Donailo, de Argentina, quien actúa como tesorero y también está en el Comité de Finanzas junto con Maya. Tenemos a Evandro Maronil, quien este año es el vicepresidente. Él es de Brasil y también hace parte del Comité de Riesgos y Seguridad de la Información. Y quien les habla, que soy el presidente, soy de Colombia. Mi mandato termina el próximo año y llevo siendo parte del directorio por algunos mandatos. Entonces, somos los que componemos el directorio y también Oscar Robles es el director ejecutivo. Él participa de las reuniones de directorio con voz, pero sin voto. Así que normalmente estamos los 8 en la reunión y normalmente con algunos otros del staff que colaboran con diferentes partes de lo que hacemos en las reuniones. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar un poco de la operación del directorio. Entonces, quisiera comenzar por una cosa y es, los directores estamos para asegurarnos de que la organización cumple con el objetivo por el que fue creada. Y el objeto social del ACNIC tiene 7 puntos importantes que debemos cumplirlos todos ellos. O sea, no es opcional. Como directores, nosotros estamos obligados a ayudar o estamos comprometidos a que esos 7 puntos del objeto social se estén cumpliendo. Si no nos aseguramos que los 7 estén cubiertos, entonces no estaríamos haciendo nuestra función. Tenemos que asegurarnos de que eso se cumple al mismo tiempo que hacemos que la organización que sostiene todos esos puntos sea una organización que funcione de manera eficiente, que utilice los recursos de manera adecuada y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, básicamente sería un buen resumen de para qué existe el directorio. El directorio, por decirlo así, la autoridad del directorio emana de los socios, de la asamblea, pues son los que finalmente eligen a los miembros del directorio. Y nosotros entonces estamos permanentemente pensando cómo hacemos para asegurarnos de que cumplimos con el objeto social de la organización. Ahora, para cumplir con ese objeto social, que incluye varias cosas, entre administrar las IPs, registrar las IPs y otros recursos numéricos, representar los puntos de vista de diferentes actores de la comunidad en cuanto a temas, varios organismos internacionales, colaborar con el crecimiento de Internet en la región desde los aspectos que conciernen a la GNIC, y igualmente también en cuanto a promover competencias educacionales, técnicas
y promover el desarrollo de políticas, como lo que tuvimos hoy más temprano en el foro, son parte de las acciones del directorio. Para cumplir con esa función, tenemos acciones que tienen diferentes plazos. Entonces, hay acciones de largo plazo. ¿Cuál es una acción de largo plazo? Todo lo que tiene que ver con el plan estratégico. El plan estratégico se crea con periodos de 3 a 5 años. Y es importante porque eso es lo que nos da una visión de qué queremos lograr en un periodo relativamente largo de tiempo, para no tener una mirada solamente del presente, sino qué es lo que la organización es ahora y qué debería hacer en los próximos años. Entonces, ese es el plan estratégico y esa es la parte de largo plazo. Luego hay acciones a mediano plazo que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, la revisión y aprobación del presupuesto anual, el plan operativo, los reglamentos. Y decimos de mediano plazo porque lo que hacemos con estas aprobaciones generalmente tiene una duración de 1 año. Algunas modificaciones de documentos duran más tiempo, se revisan con menos periodicidad, pero también es parte de lo que hacemos como directores. Y finalmente hay acciones de corto plazo, que es cuando estamos permanentemente viendo cómo se está ejecutando todo el plan, el presupuesto, el plan operativo. No somos los que lo hacemos, pero somos los que estamos vigilando que se esté cumpliendo, que el staff esté haciendo lo que se instruyó que se hiciera durante el año y que se aprueba a final de cada año. Y también a veces surgen cosas que no esperábamos y que necesitamos atender, ¿cierto? Que, para darles un ejemplo, cuando comenzó la guerra en Rusia, eso impactó las bolsas en todo el mundo, las acciones cayeron y algunas de las reservas del ACNI que estaban en ciertos fondos, tenemos que tomar decisiones de qué vamos a hacer para proteger los recursos de la organización. Cuando surgió la pandemia, tocó atender qué vamos a hacer, cómo vamos a soportar el asunto de los empleados, de cómo van a estar allí, aunque el staff se encargó de ello, nosotros teníamos que estar vigilando estos asuntos. ¿Qué íbamos a hacer con la asamblea ordinaria si no nos podíamos reunir? Entonces, decidir qué se iba a hacer, tener asesoría legal, cosas de ese estilo. Cuando surgen imprevistos, nos reunimos inmediatamente para asumir esos temas y decidir qué hacer, guiándonos por los aspectos legales, por los lineamientos de la organización y también en muchos casos con asesoría de expertos. Muy bien, ahora, pensando en el tema de largo plazo, ¿por qué es tan importante revisar el largo plazo? Porque la organización no es estática, la organización cambia de acuerdo a los tiempos, de acuerdo al momento en el que estamos. Y la ACNIC ya es una organización que tiene más de 20 años, entonces ya no nos encontramos en una etapa de inicio de crecimiento. Lo que servía o lo que era importante hace 10 años ya puede que no sea tan importante ahora, o puede que cosas que eran importantes lograr ya se lograron y ahora no es lograrlas sino mantenerlas, cosas de ese estilo. Entonces, por eso los planes tienen que ir cambiando y también de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Hace 10 años teníamos direcciones IPv4 para asignar, hoy en día ya no están. Hace tiempo los ingresos provenían porque los asociados venían solos a pedir recursos y ahora puede que no sea la misma situación que teníamos hace algunos años. Por eso es que tenemos que estar revisando en diferentes momentos de la historia qué es lo que tenemos que hacer en ese año y los siguientes para que la organización siga cumpliendo con su objetivo social y para que siga manteniendo los estándares o superándolos los que tenemos. En este momento, entonces, nos encontramos en una etapa de excelencia operativa y una de las cosas que hemos compartido en años anteriores es que a veces encontramos incluso difícil en que podemos mejorar más en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, en temas de cómo está el personal de la organización, vamos a mirar y los últimos años, por bastante tiempo, como unos 10 años llevamos estando en A Great Place to Work, en un punto de satisfacción de los empleados, que es casi imposible superar ahí en ese punto. Satisfacción de clientes, lo evaluamos cada determinado tiempo y está bien alto. Entonces, casi todo está en los niveles de excelencia, pero mantenerse a veces es más difícil que llegar. Entonces, en este momento, mantenernos en esos niveles de excelencia es lo que es parte de nuestro objetivo como directores. Entonces, el plan estratégico que estamos en este momento, la vigencia de ese plan se hizo el año anterior y de hecho va hasta el 2025. Es nuestro plan, es digamos el periodo del plan estratégico. Y en esta ocasión, digamos, para este plan estratégico, tenemos como varios pilares en los cuales se basan todas las acciones que tiene el ACNI. Tenemos una misión especial que es construir una comunidad regional para una mejor Internet global y para lograrlo, tenemos que cumplir con todas las cosas de abajo.
Y entre los principios que tenemos como organización está que valoramos a las personas con las que trabajamos, buscamos la excelencia, trabajamos en equipo y estamos bien comprometidos. Y como mencionamos, hay varios aspectos de la vida institucional y de lo que hacemos que soportan esa estrategia. Entonces, los planes operativos que implementamos tienen que estar alineados con el plan estratégico de largo plazo. Entonces, luego tenemos acá, es un poco una diapositiva un poco quizás complicada de explicar, pero básicamente tenemos el plan estratégico y definiciones de lineamientos de gobierno que tenemos para la organización. Esas son cosas que son, por decirlo así, definen los límites en los que nos podemos mover y los objetivos. Tenemos procesos estratégicos dentro de la organización y todo lo que hacemos dentro de ellos están alineados con esos procesos estratégicos. Todos ellos son para soportar los diferentes servicios que ofrecemos a los procesos internos y tenemos cosas que son de apoyo en la organización. Como directorio, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, no nos involucramos en la ejecución de todo esto, pero nos concentramos en que la organización tenga los lineamientos necesarios para cumplir con todo esto. Ahora, ¿cómo nos comunicamos en el directorio? ¿Qué hacemos? Bueno, uno, tenemos una lista de correo para que nos comunicamos constantemente. Tenemos reuniones telefónicas o por videoconferencia. Y en un año normal tenemos unas 7 reuniones al año. Y cada una dura unas 2 horas. Generalmente nos pasamos de tiempo porque siempre tenemos muchos temas que discutir, que conversar. Entonces, a menudo nos vamos más de las 2 horas de tiempo. Y tenemos reuniones presenciales. Tenemos 4 reuniones presenciales cada año que duran entre 1 y 3 días completos. Y a veces uno me pregunta, bueno, ¿cómo pueden estar metidos en una sala durante 2 o 3 días completos? Pero la verdad es que la cantidad de temas que analizamos y los que tenemos que decidir son bastante numerosos. Entonces, por ejemplo, en esta reunión fue todo el domingo y la mañana del lunes dedicada a la reunión del directorio. Y a veces nos reunimos solamente en el directorio para 2 o 3 días y a final del año para revisar todo lo que pasó en el año, revisar todo lo que se va a hacer el año siguiente, y eso implica bastante tiempo. Y también participamos en comités internos. Hay discusiones que no vale la pena que todo el directorio esté ocupado todo el tiempo porque requiere un trabajo adicional, a veces redactando documentos, revisando. Entonces, que todo el directorio esté implicado en eso implicaría reuniones aún más largas. Entonces, tenemos varios comités del directorio. Y cada comité se encarga de un tema y generalmente hay entre 1 y 3 directores haciendo parte de ese comité, junto con algunos miembros del staff. Tenemos entonces el comité de inversiones y finanzas, el comité de riesgos y seguridad de la información y tenemos el comité de ética, en la que diferentes miembros del directorio participan cada año y no siempre son los mismos. A veces cambiamos las posiciones dependiendo del año. ¿Cómo se distribuye el tiempo? Aquí está una distribución de cuáles son los temas principales del directorio. Gran parte del tiempo tiene que ver con la organización del ACNIC, justamente como organización. El 23% del tiempo está dedicado a esto. A revisar asuntos financieros, más o menos el 18%. Al tema de operación o revisar cómo va la operación, 19%. Temas que tienen que ver con la comunidad, un 15% del tiempo, estatutarios 11% y lo otro tiene que ver con procedimientos o temas varios. Entonces, posiblemente ustedes van a ver que aquí eso se ve bastante diferente a lo que muchos piensan que hacemos, ¿cierto? No, temas técnicos ocupan una parte pequeña del tiempo porque eso se suple en otras partes de la comunidad. El tema de políticas lo analizamos en las reuniones como para aprobarlo, pero no somos los que, no es gran parte del tiempo del directorio y cosas de ese estilo. Entonces, eso nos da una idea de qué es lo que realmente hace el directorio en sus reuniones y acerca de los temas que tiene que tomar decisiones. Entonces, vamos a hablar un poquito más para eso. ¿Qué no hace el directorio? Quizás ya vimos un poquito de esto en la reunión anterior, pero para enfatizar, por ejemplo, nosotros no definimos las políticas de asignación de recursos. Eso no le corresponde al directorio. Las políticas de asignación de recursos los hace la comunidad por medio del foro público de políticas y por eso hoy tuvimos el foro en que la comunidad pudo participar. ¿Qué sí hace el directorio? Nosotros realizamos el proceso de ratificación. ¿Y qué es eso? Básicamente, con una política se aprueba por la comunidad
y llega a CLACNIC para que la implemente, nosotros tenemos la posibilidad de revisar y si lo que se aprobó va en contra de CLACNIC como organización, es imposible de implementar técnicamente o causa un daño a la organización por temas financieros u otras cosas que no sería apropiado aprobar, el directorio puede rechazar esa política y devolverla para que se discuta o se encuentre una solución diferente. Es muy raro que eso pase. O también revisamos que se haya seguido el procedimiento. O sea, básicamente asegurarnos que la política que nos llegó a nosotros para implementar cumplió todos los pasos que se establecen en el proceso de desarrollo de políticas. Es nuestro objetivo que se cumpla siempre el proceso. Entonces, una política llegó sin cumplir el proceso, la tenemos que regresar para que se cumpla el proceso y haya la oportunidad de que la comunidad participe en su discusión y en su aprobación. ¿Qué más hacemos para poder tener el conocimiento para poder ratificar una política? Bueno, leemos las propuestas, seguimos la lista de políticas, damos seguimiento a lo que se está discutiendo, leemos los análisis de impacto que produce el staff. A veces incluso puede que si notamos algo que no se incluyó en el análisis de impacto que es relevante, se lo podríamos comunicar y asistimos al foro público para poder ver la discusión y enterarnos de que se cumplió con el proceso. Y proponemos iniciativas para mejorar el desarrollo de políticas, cosas que puedan ser útiles. No nos mezclamos no nos involucramos en la política en sí misma, pero sí nos involucramos en el proceso para que sea mejor. Les doy un ejemplo. Hace algunos años teníamos la inquietud, bueno, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que haya suficiente participación para los moderadores cuando va a haber elecciones, pero que nos garanticemos de que los moderadores que lleguen sean personas que tengan las capacidades para dirigir bien un foro de políticas, porque es una función difícil? Entonces, se decidió que era importante quizás hacer capacitaciones y entrenamientos para diferentes personas que quisieran llegar a ser alguna vez moderadores. Y eso ha logrado que tengamos muy buenos moderadores por mucho tiempo, como ustedes han podido ver. Pues, solamente para darles un ejemplo de cosas que el directorio hace para soportar el proceso de desarrollo de políticas. Muy bien. ¿Qué más no hace el directorio? Nosotros no definimos qué organización recibe recursos de Internet, así que si alguien nos dice que si le podemos ayudar con eso, no, no lo hacemos. No somos nosotros los que definimos quién recibe recursos y quién no. Para eso hay políticas que dice quién las recibe, qué requisitos hay que cumplir y el staff aplica esas políticas. Así que el directorio no tenemos que ver con esas decisiones en absoluto. Y igualmente también lo que sí hacemos es que básicamente seguimos y revisamos que el staff esté cumpliendo con los procesos y LACNIC como organización también verifica que los registros regionales México y Brasil, hacemos auditorías para que ellos estén cumpliendo con esos procesos y el directorio siempre se entera del informe que se hizo, del informe de la auditoría que se hizo a los registros regionales. ¿Qué no hacemos tampoco nosotros? Nosotros no realizamos auditorías financieras. ¿Pero qué sí hacemos? Revisamos los informes financieros trimestrales y anuales y trabajamos con la comisión fiscal y los auditores externos para buscar posibilidades de mejora y trabajamos con el staff para ver cómo implementarlos. Entonces, nosotros no somos un ente directivo, no ente de control. Los entes de control son el control interno, la auditoría externa y la comisión fiscal. Son ellos los que se encargan de ir a mirar a ver que todo esté funcionando financieramente bien y que se estén aplicando los procedimientos internos. Y son los que nos informan al staff y al directorio si algo no está cumpliéndose bien y ya a nosotros nos corresponde ver qué se va a hacer para cumplir y arreglar lo que no esté funcionando. Para tranquilidad de la comunidad, de los socios, en los últimos años cada vez encontramos menos en los informes prácticamente casi nada que tengamos que hacer porque los procedimientos, el staff los sigue bastante de una forma muy adecuada. ¿Qué más no hace el directorio? Nosotros no tomamos las decisiones operativas de la organización. Establecemos las directivas estratégicas generales, pero no nos metemos en el detalle fino de cada proyecto. El staff lo ejecuta de acuerdo a los diferentes procedimientos, siguiendo las directrices, pero le hacemos seguimiento periódico a que se estén implementando. Tampoco tomamos decisiones sobre temas técnicos, pero sí evaluamos los riesgos de operación técnica que existen en el Comité de Riesgos y Seguridad de la Información. Nuestro enfoque es más ejecutivo en cuanto a qué riesgos no son aceptables para la organización y qué cosas tienen que corregirse y la implementación lo hace el staff. Tampoco trabajamos en conseguir fondos para desplegar redes en la región.
porque no es parte del objeto social de la organización. Lo que sí hacemos es que damos seguimiento a los proyectos de fomento que tenemos, como por ejemplo Frida. Y Frida pudiera ser que algunas veces los fondos sean asignados a proyectos que tienen que ver con desplegar redes. Pero no es el objetivo principal del ACNIC hacer esto, sino que a veces Frida lo asigna cuando un proyecto tiene méritos y tiene un componente que tiene que ver con la red. Pero tampoco se manejan volúmenes de inversión que sean suficientes para la inversión en redes en la comunidad. No tiene que ver con la parte de la red de acceso lo que el ACNIC hace como organización. Muy bien. No revisamos tampoco, no manejamos los recursos monetarios de la organización. Lo que revisamos es el presupuesto anual y nos aseguramos de que el uso de los recursos sea adecuado y que se esté haciendo con eficiencia. Y también se delinea por medio del Comité de Finanzas que guía al staff cómo se administran las reservas. O sea, nosotros tenemos que mantener unas reservas operativas en caso de cualquier eventualidad. Los lineamientos acerca de cómo se establecen las reservas, cuánto es el nivel óptimo, se establecen desde el directorio y desde el Comité de Finanzas. Muy bien, entonces ahora, después de que vimos qué no hacemos y qué sí hacemos en el directorio, algunas de las cosas que hicimos el año pasado. En cuanto a documentos creados nuevos, bueno, uno fue la política de transferencia de presupuesto de gastos, y es que había alguna dificultad, era que cuando establecíamos el presupuesto anual y, por ejemplo, un proyecto se decidía que en junio ya ese proyecto realmente no es lo mejor porque cambió la realidad y debemos invertir el dinero en otra cosa, entonces el staff tenía que esperar a que nos volviéramos a reunir como directorio para probar que moviéramos dinero de una cuenta, de un proyecto a otro proyecto interno. Entonces eso enlentecía la operación. Entonces se estableció un procedimiento por el cual se puede mover dinero entre proyectos dentro del ACNIC con ciertos lineamientos y ciertos límites para darle mayor eficiencia y flexibilidad a la organización, a la ejecución. También establecimos el nuevo documento del acuerdo de confidencialidad del Comité de Ética del ACNIC. El Comité de Ética es algo que hemos venido trabajando por algún tiempo, pero necesitamos establecer que los miembros de ese Comité de Ética fueran del directorio o de otra, o personas de la comunidad, mantuvieran la confidencialidad y estuviera protegida por un documento. Ese documento se generó y se aprobó el año pasado. Y uno muy importante es que antes teníamos solamente un comité de riesgos y una política de riesgos y estandarizaban los riesgos, pero cada vez la seguridad de la información es una preocupación más grande. Entonces se aprobó, se trabajó en el documento de política de seguridad de la información del ACNIC. Además de hacer nuevos documentos, actualizamos algunos. Uno, por ejemplo, de ellos fue el compromiso de los directores del ACNIC, lo que se espera de nosotros, y si alguno no lo cumple, entonces, ¿qué va a pasar? Hasta ahora no hemos tenido ese problema porque los directores hasta ahora siempre cumplimos con nuestra responsabilidad, pero ¿qué pasa en el futuro si alguien ya no pudiera o alguien nuevo que llega no cumple con los estándares? Que haya mecanismos que permitan llamar la atención o reemplazar a ese director que no está cumpliendo con lo que se comprometió al ser director. También el NDA de las comisiones, el acuerdo de confidencialidad de las comisiones del ACNIC, porque también manejan información sensible, entonces que estuviera protegido por confidencialidad, la política de reservas, la política de gestión de riesgos, la política de viajes del directorio, comisiones y miembros de la SOAC, cuándo se debe viajar y cómo, y la definición y funcionamiento de comités del directorio. Como se hace necesario cada vez más comités, ¿cómo es la forma de crear un comité del directorio? ¿Cuáles son los lineamientos para ello? Por eso, en algunas de las resoluciones más importantes que el directorio toma durante el año, algunas son recurrentes, otras son nuevas, pero por ejemplo en enero es el mes en el que nos reunimos y se designan los cargos del directorio y se designa quién va a representar al directorio en diferentes comités o otras representaciones. También definimos el calendario de reuniones para todo el año en enero y aprobamos el calendario electoral anual, tanto las estatutarias como de la comunidad. Detrás de las elecciones hay un montón de trabajo y un montón de procedimientos que hay que seguir, plazos con que hay que enviar la convocatoria, plazos para que se candidatee la gente. Entonces, planear que funcione bien durante todo el año la cantidad de elecciones que tenemos es importante. Entonces, hay que revisarlo y aprobarlo y en enero nos dedicamos a eso. En febrero aprobamos los objetivos del director ejecutivo. En diciembre se efectúa el plan operativo y se aprueba y el presupuesto. Y para febrero, digamos, establecemos cuáles son las responsabilidades del director ejecutivo en cuanto al cumplimiento del plan operativo y todos los demás objetivos que el director debe cumplir.
En marzo se aprueba la convocatoria a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 2022. O sea, este año lo hicimos en marzo, que luego les llega a ustedes la convocatoria a la Asamblea. Y aprobamos el reporte financiero anual. En este caso ahí está un typo, que fue el del 2022. En noviembre, normalmente en noviembre, son cosas que este año no hemos hecho, pero el año anterior hacemos seguimiento a las recomendaciones de auditoría y comisión fiscal, a ver que si se ha implementado lo que se recomendó. Y en diciembre, es la reunión más larga del año. En diciembre generalmente estamos unos 3 días en Montevideo dedicados a revisar todo lo que pasó en el año anterior, si se cumplió los ingresos, si se cumplieron los gastos, cómo se utilizaron, si los proyectos se ejecutaron adecuadamente, cuáles fueron los riesgos que se materializaron y cuáles no. Una gran cantidad de informes se revisan en el año, al final del año. Y también se aprueba el plan operativo para el año siguiente y el presupuesto del año siguiente. Esas son las cosas, digamos, más importantes. Hubo otras resoluciones, no voy a entrar en el detalle de esto, se lo pueden mirar en el informe después para no cansarlos con tantas resoluciones, pero son un montón de documentos que tenemos que revisar y aprobar. Y también se hicieron durante las reuniones del año anterior. Continúa porque son más. Aquí incluye, por ejemplo, cuando una política se aprueba en el foro, llega para la resolución y para ratificación. Entonces nosotros, en la reunión que corresponde, revisamos todo el reporte de cómo se aprobó y la ratificamos. Igualmente, como mencionaba, se discute si hay algún tipo de riesgo para la ACNIC el implementar alguna política y la devolvemos, también podemos devolverla en ese caso, que prácticamente no ha pasado casi nunca, solamente hemos tenido un caso de devolverla y un caso que no la aprobamos por procedimiento. Bueno, y acá están otros temas discutidos del director el año pasado. Solamente para reportar algunos interesantes, tiene que ver con las auditorías a los NIRS. Hay una porción de los asociados que no son asociados directamente de la ACNIC, sino que son atendidos por los diferentes registros nacionales, que son México y Brasil. Pero México y Brasil están regidos por las mismas reglas de toda la comunidad. Entonces, la ACNIC tiene la responsabilidad de asegurarse que lo están haciendo adecuadamente, y por eso hacemos una auditoría de que se estén cumpliendo los procedimientos y en especial la aplicación de las políticas. Entonces, el año pasado revisamos, por ejemplo, como los informes de auditorías de los dos registros nacionales. También estamos siempre pendientes del tema del reporte de cómo va la lista de espera. Los que han pedido registros IPv4 en los últimos meses saben que hay una lista de espera de varios años y mantenemos un seguimiento constante a cómo va eso para saber qué podemos hacer para mejorar la situación o para comunicar lo importante de que los operadores mejor implementen IPv6, porque se va a demorar demasiado tiempo que reciban los recursos IPv4. Y también, importantísimo, hacemos seguimiento a la auditoría de calidad y de la encuesta de servicios. La auditoría de calidad nos dice cómo estamos desde el punto de vista interno haciendo las cosas, si estamos haciéndolas con procedimientos bien o no. Y la encuesta de servicios nos dice, desde el punto de vista de los miembros, de los clientes, por decirlo así, si estamos, desde el punto de vista de ellos, cumpliendo sus expectativas. Entonces, revisamos que sí, que no, y después de eso, el staff prepara un plan de cómo atender en las cosas que no nos fue tan bien, y el directorio hace un seguimiento, o aprueba las acciones, y luego hace un seguimiento a esto. El directorio, entonces, cuando tiene las reuniones más importantes, hace un resumen de sus actividades, que lo compartimos por medio de las listas de correo y por medio de la página. Quizás algunos de ustedes no lo han visto nunca, pero siempre que quieran saber qué hicimos, hay un reporte para que ustedes sepan de manera transparente en qué estuvimos ocupados en cada una de esas reuniones, el resumen de actividades. Y muy bien, eso era entonces el reporte del directorio. Vamos entonces ahora a pasar con el siguiente reporte, que es el reporte de Oscar, ¿cierto?, como director ejecutivo. Ah, mira. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a comenzar entonces, denme un segundo, déjenme preparar mi setup. Ahí estamos. Bueno,
como es habitual, la presentación del resumen de actividades del año previo lo hacemos con la vista de las cuatro perspectivas de la planeación estratégica. Es decir, primero el enfoque de la información a asociados, de servicios asociados y de servicios a nuestra comunidad extendida. Como ustedes saben, tenemos esa doble responsabilidad. Primero con los asociados, que son los que reciben primero el servicio, pero también con esta comunidad que está presente en nuestros eventos. ¿Sí? Bien, comenzamos entonces con información, me pasé una, de la cantidad de asociados. Este año tuvimos un incremento de asociados de aproximadamente 600 en el transcurso del año. Estamos llegando a 12,438 para finales de diciembre del 2022. Entonces, pues bueno, seguimos registrando crecimiento, pero ustedes pueden apreciar que ese crecimiento se va atenuando. Uno de los elementos más relevantes es el agotamiento de direcciones IPv4 que sucedió en el 19 de agosto del 2020. Y el mecanismo que la comunidad definió para seguir entregando direcciones, aquellas que recuperamos a partir de procesos de revocación, el mecanismo que definió la comunidad es una lista de espera. Más bien, habilitamos una lista de espera para seguir asignando los recursos de la forma en que la comunidad definió esas asignaciones, con una asignación máxima de un diagonal 22, pero también podemos asignar un diagonal 24. El problema es que ustedes pueden ver que la cantidad de... ¿dónde la muestro? Les muestro por acá. La cantidad de días de espera... Sí, el tiempo de espera va aumentando. Y quien se forme hoy, obviamente, va a estar recibiendo recursos, asumimos que después del 2027. Hoy, quienes recibieron recursos, más bien, quien recibió recursos en el 31 de diciembre del 2022, tardó en esa lista de espera casi dos años, para recibir esos recursos. Y quien se forme hoy, pues obviamente va a tardar 5 o 6 años. Para fines prácticos, no hay recursos IPv4. Quien se forma en la lista de espera, lo hace con una expectativa de, pues, chance y me toca. Capaz que me toca en algún momento, pero la verdad es que, como ustedes pueden apreciar, es interminable esa lista. En ocasiones, como sucedió el año pasado, a partir de un proceso de revocación de 14 solicitudes de una persona de Chile, investigamos la causa y investigamos la solicitud, vimos que había falseado información, pudimos revocar esa cantidad de recursos y por eso tenemos esta curva hacia abajo, perdón, como que se atenúa un poco la cantidad de días de espera, pero realmente no hay muchas recuperaciones o revocaciones. Hablando de transferencias, que es otra forma de obtener recursos, transferencias ya sea de otros asociados dentro de la región, que son la barra en rojo de esta barra de acá, o bien transferencias desde otros países o desde otras regiones más bien. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que la cantidad de solicitudes de transferencias va en aumento, pero también tenemos una cantidad importante de recursos que se transfieren dentro y fuera de la región. Los países que más reciben, que tienen un mayor resultado neto, son Colombia, Aruba y México, como ustedes pueden apreciar en esta gráfica de la derecha. Los otros países son transferencias entre empresas del mismo grupo, por lo tanto no las consideramos como relevantes, porque básicamente entendemos que son un proceso interno de reorganización. Bien. También parte de los servicios que tenemos que proporcionar es la implementación de políticas que la comunidad define. Las políticas, como ustedes saben, son nuestras reglas. Y una de esas reglas que definimos hace un par de años fue la validación del contacto de abuse, el abuse sí. Esta política lo que buscaba es que hubiera una respuesta que no fuera
realizada por robots o que tuviera algunos mecanismos que permitieran saber que era una persona quien estaba del otro lado. Bueno, hicimos una implementación, es un proceso iterativo a través de diversos avisos, vamos notificando a los contactos y buscamos que si vamos a llegar a recuperar recursos a partir de esta política, queremos asegurarnos que efectivamente la organización no está utilizando esos recursos y no está poniendo atención al contacto avios. Por lo tanto, son diversas etapas a través de las cuales hemos logrado autenticar o verificar, más que autenticar, la correcta configuración de este contacto. Y hoy solamente quedan 20 empresas que no han logrado concluir este proceso. Bueno, esto era el 31 de diciembre. Hoy esto ya se debe haber actualizado y estarán en proceso de revocación en los próximos semanas, si no es que días. Pero igual son muy pocos recursos. De todas formas, pues es una implementación exitosa de esta política, pero obviamente requiere de mucha atención. Como ustedes pueden ver, esta iteración comenzó desde mayo del 2021, ¿sí? Y vamos a estarla concluyendo apenas ahora. Entonces, son 2 años de avisos, revisiones, y por último es una gestión individual telefónica en la cual nuestros responsables del área de servicio hacen esta verificación telefónica. Y obviamente un elemento importantísimo de los servicios es la satisfacción de los asociados. No es solamente hacerlo, sino hacerlo de manera adecuada. Y desde hace algunos años tenemos una encuesta bienal, es decir, cada 2 años, en la cual le preguntamos a ustedes, a los asociados, el grado de satisfacción con nuestros servicios. Nosotros, como LACNIC, le preguntamos a nuestros asociados directos. Los NIRS, NIC México y NIC Brasil, hacen lo propio con la misma encuesta, obviamente traducida al portugués en el caso de NIC Brasil, pero es la misma encuesta para tratar de obtener un resultado similar. En el caso de LACNIC, tenemos resultados por encima del 90%, lo cual desde nuestro punto de vista son valores de excelencia. Es difícil identificar áreas de oportunidad que no afecten a la satisfacción de los asociados. Inclusive hemos ido aumentando la cantidad de respuestas en la respuesta más de mayor satisfacción. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, bueno, hemos logrado tener resultados muy positivos. En el caso de NIC México y NIC Brasil, ellos también, les decía, también conducen esta encuesta. En el caso de NIC México, la aplicamos junto con nosotros y nosotros también podemos ver esos resultados. En el caso de México, les puedo comentar que tienen resultados cerca del 98%, lo cual es también muy positivo. Bien, seguimos entonces por acá. Al mismo tiempo, como les decía, tenemos esa encuesta que les mostré, es cada 2 años. Entonces, tenemos un mecanismo de medición alterna para tener una velocidad de respuesta más inmediata. Cada vez que ustedes realizan una acción relevante en nuestros sistemas, ya sea que pagan o reciben recursos, o hay una modificación sus recursos en la página de MiLACNIC, ustedes reciben una pequeña encuesta, muy breve, donde califican su grado de satisfacción. Y hemos logrado encontrar un alto nivel de consistencia de las respuestas trimestrales con la encuesta de satisfacción que aplicamos bienal. Esto lo que nos permite es tener un mecanismo de medición oportuna, un mecanismo de alerta temprana en caso de que haya un grado de insatisfacción o de sensibilidad de nuestros asociados, sin tener que esperar los 2 años en los que se aplica esta encuesta o aplicamos esta encuesta. Bien, también un elemento importante de nuestras actividades es el acercamiento que tenemos con ustedes, los asociados.
no queremos conformarnos solamente con los encuentros que tenemos en estos eventos. Y desde hace algunos años hemos establecido un programa de acercamiento donde vamos a algún país, alguna ciudad, y tenemos múltiples contactos, ya sea contactos individuales cuando la situación lo amerita. Explicamos los beneficios que tienen como asociados, explicamos los servicios que damos, los programas de capacitación que tenemos y obviamente sus derechos que tienen como asociados. También aprovechamos pues en algunas ocasiones para citar a un grupo de asociados cuando en esa ciudad tenemos un número importante, pero también aprovechamos pues para asistir a sus propios eventos. Entonces, en este año pueden ver que participamos, y no alcanzo a ver muy bien, pero participamos de encuentros presenciales en Ciudad de México, o en México, perdón, con Cuba, República Dominicana, Honduras y Nicaragua. Tuvimos encuentros virtuales, ahí aprovechamos para contactar a diferentes números de asociados. En Chile participamos de un evento que organizaba por ahí el punto de intercambio de tráfico y pudimos tener contacto con 30 asociados. Ah, no es cierto, aquí programamos una visita específica en el caso de Chile, no fue un evento. Donde sí fuimos a un evento fue en Colombia, en Andina Link, en el cual pues colocamos un stand y tenemos un nutrido número de participantes que vienen con dudas de transferencias, inquietudes sobre cómo obtener recursos y algunas dudas operativas. Este año, por ejemplo, antes de este evento aprovechamos que había un evento de la WISP-MX y realizamos lo mismo, colocamos un stand y podemos escuchar a una buena cantidad de asociados que tienen alguna inquietud similar. Bien, a continuación voy a pedir, aún no termino con el resumen, pero un elemento importante de nuestros servicios tiene relación con la comunidad extendida y son los procesos electorales. Parte de la vida institucional son los procesos institucionales y uno de esos procesos institucionales son los procesos electorales, para lo cual le voy a pedir a la Comisión Electoral que pase, suba al estrado y nos den el resumen de actividades del año pasado. Entonces voy a llamar a Cristóbal Chapital, de México, Nancy Córdoba, de Perú, Marcelo Corradini, de Brasil. Carolina Cofre no va a poder estar con nosotros por un problema de salud. Deseamos que tenga pronta recuperación. Y María José Franco, de Paraguay. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos los miembros de la comisión de... Perdón, no, este es para el clicker y hablamos acá. Bueno, ante todo queríamos darle la bienvenida a la ACNIC 39, a todos los miembros de la comunidad de la ACNIC que son participantes en este evento actualmente. Estamos acá como comisión electoral, somos 5 miembros, tenemos a Cristóbal Chapital, de México. Pásale acá. Ajá. Yo, Nancy Julia Córdoba, Marcelo Gorriti, de Brasil, a Carolina Cofre, que no está presente por un problema de salud, de Chile, y a María José Franco, de Paraguay. Como mencionamos, nosotros como Comisión Electoral, una de las funciones principales es vigilar y certificar los procesos eleccionarios. Estamos hablando de eleccionarios cuando son estatutarios y de la comunidad, ¿no? También verificamos y controlamos la documentación que presentan los candidatos que se postulan. Otra de las acciones que hacemos es también hacer las impugnaciones o restricciones de las candidaturas o cargos actuales debido a incompatibilidades.
Esto quiere decir que nosotros tenemos la facultad de eliminar o restringir la candidatura de un candidato impugnado, ¿no? Podemos rechazar la documentación y simplemente ya no se postula, ¿no? También hacemos la realización del escrutinio y también hacemos la validación de los resultados. Y también proclamamos a nuestro candidato triunfante, ¿no? O al candidato triunfante. Dentro de los procesos que hemos realizado en el 2022 están los procesos en la Comisión Fiscal. En la Comisión Fiscal hemos tenido 3 candidatos para cubrir una vacante. En este caso, la persona que ha sido electa fue el señor Aristóteles Dantas, con un periodo de 2022 al 2025. Él es de Brasil y, bueno, para esto participaron 1.266 organizaciones. Lo cual representó un 11% de toda la comunidad. Ahora, luego de ahí hemos tenido la comisión electoral, hubo también otra elección donde se presentaron 9 candidatos para cubrir una vacante. Votaron 1.199 organizaciones representando un 10%. Aquí fue elegida la señorita María José Franco, 2022 al 2025 de Paraguay. Otro de los procesos que hemos participado en el 2022 ha sido la elección del directorio, donde se presentaron 6 candidatos para cubrir 2 vacantes. Fueron electos el señor Wagner Maía, con periodo de 2022 al 2025, y el señor Javier Salazar, del 2022 al 2025 de México, ¿no? Participó acá el 12% de la comunidad. Bueno, como se sabrá, el reporte de actividad electoral, una de las funciones que actualmente ya tenemos asignadas, aparte de las elecciones estatutarias, tenemos ahora las elecciones comunitarias. Nos han asignado validar y vigilar los procesos de elecciones de co-moderador, tenemos elecciones del ASOAC y tenemos elecciones del NRRC. Cada proceso electoral requiere a cada uno de los integrantes de la comisión electoral para validar las candidaturas presentadas en cada uno de los procesos electorales. Ahora, este calendario es muy importante para toda la comunidad porque este calendario nos va a ayudar a refrescar qué es lo que nos depara para las siguientes elecciones. Se aproxima la elección de la comisión fiscal y también tenemos para el mes de julio, la propuesta de ASORC y en septiembre, el del directorio. Con esto, se les hace presente este calendario, ¿para qué? Para que ustedes tengan el conocimiento necesario y puedan participar. Como hemos visto y en los reportes que he estado dando, si se han dado cuenta, la cantidad de votantes es muy baja. 10%, 11% y 12% es muy baja, ¿no? Entonces, con esto, nosotros queremos que nos apoyen, impulsando que la gente siga contribuyendo, siga apoyando, siga participando y cuando se les mande el link puedan tener un tiempo para revisar y puedan darse la opción de votar, ¿no? Porque depende de eso cómo ande la comunidad, ¿no? Si nosotros no ponemos el interés necesario, vamos a ver que las votaciones siguen 10%, 11% y bueno, nosotros queremos que eso avance, ¿no? Entonces, pedimos el apoyo para que la comisión también, ¿no?, los pueda apoyar. En realidad, la comisión está acá para apoyarlos, ¿no? Entonces, cualquiera de las 5 personas que estamos acá, ustedes, si tienen algún inconveniente, se pueden acercar y nos pueden consultar sobre algún problema que tuvieran, ¿no? Entonces, ya tenemos conocimiento que el siguiente proceso electoral que se aproxima es de la Comisión Fiscal, ¿no? Eso es todo. Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Agradecemos el apoyo de la Comisión Electoral. Su participación es vital para mantener los procesos institucionales. Muchas gracias. Bien. Durante la mañana de ayer, después de la apertura, Laura Kaplan les presentó un resumen de actividades que hacemos con la comunidad. No las voy a repetir, pero se van a quedar disponibles en la presentación que queda disponible en el minisitio de la Asamblea una vez que concluya esta presentación. Pero sí quiero hacer énfasis en dos elementos que me parece que son los más relevantes. Primero, la cantidad de esfuerzo que le dedicamos a nuestros eventos.
se nota y es reconocida por los participantes, no solamente por ustedes los asociados, sino también por el resto de la comunidad que participa de los eventos. Tenemos un alto nivel de satisfacción en ambos eventos anuales. Ustedes pueden ver que el Top Two Boxes, que es este mecanismo de contar las dos mayores respuestas o las dos mejores respuestas de satisfacción, alcanzan, les decía, cerca del 98% niveles muy superiores de excelencia y 94% en el caso del LACNIC 37. También nos sirve esa encuesta no solamente para decirles que hay un alto grado de satisfacción, sino también para identificar algunas áreas de oportunidad, como el caso, por ejemplo, de la red, cuando en algún evento algo sale mal, o alguna cuestión logística, cuando algo no es de su completa satisfacción. Y el otro elemento es que quiero resaltar la evolución del campus LACNIC. En el campus LACNIC hemos incorporado no solamente más cursos, sino que también nos estamos asegurando de que esta cantidad sea acompañada de calidad en esos cursos. Y esto lo dicen ustedes. En los cursos, cada que concluyen estos cursos, solicitamos una evaluación de la satisfacción y tenemos también niveles de excelencia en esos elementos. Y esto es muy importante porque estos cursos son gratuitos para todos ustedes, los asociados, y pueden tomar cuantos cursos ustedes lo requieran. Y la buena noticia es que, además de que estamos incorporando más cursos, también estamos incorporando las especializaciones que les van a permitir a ustedes certificarse, obtener un certificado en tres diferentes áreas, como pueden ser la operación de redes, ISP o de proveedor de servicios, de campus y de data centers. Son diferentes orientaciones, tienen una base común, obviamente, pero diferentes orientaciones, y cada uno de ellos tiene diferentes cursos que van a estar habilitados en los próximos meses. Ya hay una cantidad de cursos disponibles, como pueden ver en el slide anterior, pero estaremos incorporando todavía más cursos en los próximos meses para que se concluyan las especializaciones quienes las estén cursando. Bien, todas estas informaciones, todos estos slides ya los presentó Laura, así que no voy a detenerme en ellos. Lo que sí es importante mencionar también, algo que no presentó Laura, es el apoyo que hemos estado realizando en años recientes a la creación de IXP, como un elemento importante en la estabilidad del Internet y sobre todo en nuestros tiempos post-pandémicos. El año pasado dedicamos talleres de capacitación al NAP Colombia, al PIT Bolivia, a asociados de LACIX y a LICSI. También realizamos instalación de servidores raíz al IXP Interred en Panamá, al IXP de Dominicana con la instalación de servidores raíz de DNS, y al IXP de Interred otra vez de Panamá. Los apoyamos con la instalación de colectores BGP. Esto lo hacemos en el marco del convenio de colaboración que tenemos con LACIX y con Internet Society. Ha sido una labor muy, muy interesante porque hemos logrado compaginar las habilidades de cada quien y los recursos que cada quien ofrece a los IXP para, pues justamente para coordinar, que no sean las tres organizaciones que le asignamos recursos a uno y que de pronto dejemos a alguna otra organización sin esos recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta coordinación ha sido muy efectiva y esperamos mantener esta colaboración por muchos años más para beneficio de los IXP de la región. Wow, me parece que sí. Acá estaba el mapita, perdón que no. Me di cuenta que no había hecho el clic. Bien, estos son los apoyos que hemos hecho a los IXP y, bueno, y este año obviamente continúa esta serie de apoyos y de coordinaciones. Hay mucha actividad justamente en México. Por ahí en la sesión de la mañana les mencionaron, escucharon las iniciativas que hay de creación de IXP y de alguna manera estaremos apoyando cuando estén en proceso de formación o en proceso ya de operación. En algunos momentos nosotros no nos
no nos involucramos, no vendemos IXP, sino que una vez que la comunidad decide crear un IXP, es cuando nosotros podemos apoyarlos. Bien, respecto a una de nuestras principales actividades, que es la promoción del despliegue de IPv6, algo que hemos hecho desde hace muchos años, desde 2005, si no me equivoco, ha sido promover capacidades técnicas para el despliegue de IPv6. Perdón. Y estamos contentos, pues, de que este despliegue ha tenido un incremento significativo en los últimos años. Ya 3 de cada 10 paquetes son IPv6, pero también es cierto que se ha estancado un poco la velocidad de despliegue en los últimos años. Por otro lado, la adopción de RPKI en los ASNs de la región se ha incrementado de un 40% a un 50% en este último año. Un elemento esencial para lograr todos estos servicios a los asociados y a la comunidad es los procesos que nosotros tenemos para dar esos servicios. Si bien esto es transparente para ustedes, es importante que sepan que en la medida que mantengamos estos procesos eficientes, repetitivos, medibles, podemos asegurar de una manera más efectiva los servicios que les damos a ustedes. El primero de ellos es la capacidad de comunicarnos efectivamente con ustedes, ¿no? No solamente es producir excelentes servicios o darles excelentes servicios, sino también acercarnos a ustedes a través de diferentes medios para que conozcan esos servicios. Esto lo hacemos, pues, a través de diferentes medios, no solamente nuestra página, como es habitual, sino a través de redes sociales, como pueden ser LinkedIn, como pueden ser Instagram, pero también algunos otros elementos, como son los webinars que ya les mencionaba Laura Kaplan en la mañana. Buscamos también participar de manera activa en algunas actividades, foros, eventos de la comunidad, con el fin de poder influenciar positivamente en algunos procesos regulatorios, en algunos procesos de consulta de diversos países. Y la idea es que manejemos los elementos relevantes de los principios técnicos de Internet. Hemos tenido una participación muy activa en estos últimos meses, sobre todo en el 2022, que es este resumen. Fueron 37 presentaciones activas como panelistas o como presentadores únicos, divulgando los mensajes que ya les mencionaba a más de 2,000 participantes, divididos entre gobiernos, técnicos, académicos o comunidad en general. Como mecanismo de apoyo a la toma de decisiones, tenemos algunos sistemas de apoyo a la gestión, a esa toma de decisiones, que nos permitan identificar de manera más precisa, analizar los problemas de manera más efectiva. Y hemos construido una buena capacidad, una buena cantidad de procesos de información para nuestras diversas actividades, de tal forma de asegurar que estamos viendo los diferentes elementos de una decisión. Como parte también de asegurar estos procesos repetibles, nos hemos certificado desde hace algunos años en ISO 9001 los 3 procesos clave que tenemos, que son el proceso de registro de recursos, nuestros eventos, la organización de nuestros eventos, y el proceso de desarrollo de políticas, que son, digamos, los 3 elementos sustantivos del ACNIC. Y bueno, obtuvimos nuevamente esa certificación en 2022. No identificaron hallazgos y no detectaron no conformidades ni observaciones al respecto, con lo cual es una certificación extraordinariamente positiva. También, como parte de las amenazas que se concretaron posterior a la pandemia o durante la pandemia y posterior a la pandemia, todos ustedes saben que la cantidad de ataques a la seguridad de Internet, a la seguridad de la infraestructura, se han incrementado. Entonces, realizamos un análisis de la seguridad de la información específico. Si bien nosotros teníamos ya una metodología de tratamiento de riesgos y de identificación de vulnerabilidades en algunos aspectos relacionados a la información,
relacionados a nuestra infraestructura tecnológica, relacionado a la documentación, requeríamos hacer un análisis específico de la seguridad de la información, de tal forma de darle un seguimiento pues, a esos riesgos. Todos estos elementos se han presentado al directorio, son nuevos riesgos que identificamos y que de alguna manera el directorio se asegura que nosotros estemos haciendo algo, les estemos dando un tratamiento, ya sea eliminar el riesgo, reducir el riesgo, transferir el riesgo, ignorar el riesgo no es una opción, ¿no? Finalmente, para eso es esta metodología. Y ustedes verán al final que efectivamente se incrementó nuestra cantidad de riesgos, pero también estamos trabajando en reducirlos y es preferible pues, darnos cuenta que tenemos esas vulnerabilidades y trabajar en ellas que ignorarlas y de pronto que nos podamos meter en algún problema mayor, ¿no? Así que esto ha sido muy positiva y por eso se creó el Comité de Riesgos que ya les mencionaba Alejandro, que ya existía el Comité de Riesgos, pero ahora lo ampliamos para el tema de Comité de Riesgos y Seguridad de la Información. Un elemento importante para realizar y llevar a cabo esos procesos es el capital humano y para esto pues, es un pequeño reporte de nuestro staff en 2022. Tenemos las siguientes nacionalidades en el staff, que es Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, España, Panamá, Trinidad y Tobago, México, Cuba y Perú. Y el promedio de edad es de 39.6 años. La mayoría son mujeres, como se mantiene en los últimos 6, 7 años, por lo menos, si no es que más. Y la antigüedad media de los colaboradores es de 6.83 años. El año pasado tuvimos 5 ingresos, 2 salidas y 12 promociones internas. Son cambios que hacemos de puestos, incremento de responsabilidades o mejoramiento de roles. Y aquí tenemos el promedio de edad por género por las diferentes franjas etarias. Bien, seguimos. Como mencionaba Alejandro, es para nosotros un elemento crucial y fundamental tener un clima organizacional adecuado para llevar a cabo nuestras actividades. No es solamente porque queremos tener un lindo clima organizacional, sino porque estamos convencidos que un lindo clima organizacional favorece la productividad, favorece el trabajar en los objetivos y en los servicios que finalmente les entregamos a ustedes. Tuvimos también el tercer lugar en el ranking de mejores lugares para trabajar para mujeres, que básicamente lo que busca es reducir la brecha que hay entre la satisfacción entre mujeres y hombres en el trabajo. Bien, como último elemento de nuestras perspectivas estratégicas se encuentra la resiliencia organizacional. Y en la resiliencia organizacional lo que evaluamos o lo que nos aseguramos de conseguir son elementos que nos aseguran la sostenibilidad y en caso de que algo falle, la capacidad de reaccionar y sobreponernos a esos desafíos. Uno de los elementos que identificamos es que tenemos el año más bajo con el nivel de morosidad más bajo en el 2022. Muy pocas revocaciones por deudas. Sin embargo, el ratio de entidades que ingresan al proceso de revocación se ha incrementado. Conocemos las razones. En algunos casos, algunos países tienen una situación específica que ha estado desafiando pues, a las organizaciones para iniciar el proceso de pago. En algunos casos, inclusive, son procesos burocráticos. Específicamente estoy hablando del caso de México y Argentina. Estamos al tanto de eso. El director incluso ha tenido conversaciones al respecto sobre cómo apoyar. El año pasado, quienes gusten revisar las actas del directorio podrán observar que tuvimos una conversación al respecto. Y bueno, seguimos explorando soluciones, pero también ofrecimos algunas soluciones paliativas pues, a estas situaciones. Como ustedes sabrán, el directorio ha definido una política de generación de reservas para periodos de crisis o para emergencias. Estas reservas es un monto, es una cantidad
que se define según ciertas recomendaciones, pues, en función de los gastos operativos netos. De tal forma que si tuviéramos una crisis significativa, una crisis muy importante de obtención de recursos, pudiéramos mantener la operación sin afectar nuestros servicios o sin afectar algunos compromisos legales establecidos. Entonces, estamos volviendo a los niveles definidos, objetivos de nuestra política de reservas. El objetivo no es acumular recursos, no es acumular por acumular, sino tener un seguro en caso de desastres económicos. Y bueno, lo que podemos transmitir es que estamos acercándonos cada vez más al benchmark, y eso siempre es apropiado. Si ven este pico de acá, fue una situación de la pandemia donde no podíamos ejercer los recursos como hubiéramos querido, porque no llevábamos a cabo eventos presenciales. Y como les decía hace unos momentos, los eventos presenciales, este tipo de eventos, son altos consumidores de recursos, no solamente de tiempo y de energía, sino obviamente también de económicos. Por último, la gestión de riesgos es una de las principales prioridades del directorio, el saber que estamos gestionando el riesgo. Y es una decisión del directorio establecer el umbral de a partir de cuáles riesgos les ponemos una dedicación especial y un tratamiento especial. Entonces, como les he mencionado en algunas otras ocasiones, el umbral de riesgo para el directorio son los riesgos que se encuentran en la zona roja. Estos fueron los de 2021, y el nivel de riesgo que teníamos en aquel entonces era 85. Es un número arbitrario, es una escala que nosotros establecimos internamente, pero la meta, pues, es no pasarnos de 225. ¿Por qué 225? Porque creemos que esa es la cantidad de temas a los que les podemos poner atención sin que podamos distraernos y afectar la operación, la operativa. Este año se incrementó el riesgo, como ya les habíamos mencionado, por todos los riesgos identificados en ese análisis de seguridad de la información. Los hemos atendido. Hoy les puedo comentar que estamos nuevamente en niveles cercanos a los del 2021, pero finalmente esta es la foto al 31 de diciembre. Y esta es la cantidad de riesgos que aparecen en nuestra zona roja, pero pueden observar que le damos seguimiento a cerca de 200 elementos riesgosos, acciones riesgosas o eventos riesgosos. Bien, este es un resumen de lo que hemos hecho. Si quisieran revisar con más detalle alguna de estas actividades, por favor, los invito a que revisen el reporte anual. Está colocado como parte de los recursos de información en el minisitio de la Asamblea. Y si no, cuando vean esta presentación, ustedes pueden dar clic en esta imagen y van a encontrar el reporte detallado del 2022 con links a muchos otros recursos. Por mi parte es todo, pero no terminamos aún el reporte porque ahora falta la información financiera. Invito, por lo tanto, a Gabriela Donailo, tesorero del directorio, a Diego Mena, también quienes van a dar el detalle de la información financiera. Adelante. Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. A continuación les estaré compartiendo un resumen de las responsabilidades de la tesorería. Tal como les comentara Alejandro hace algunos minutos, los cargos del directorio son consensuados y definidos al principio de cada año por los miembros que lo integran y tienen una duración de un año. Farner Maya, a quien en lo personal le deseo una pronta recuperación, y quien les habla, ocupamos y llevamos adelante la importante responsabilidad de la tesorería de la organización. Representamos al directorio en cuanto a las actividades relativas a los aspectos financieros, vinculándonos con la dirección ejecutiva, la gerencia de finanzas, la comisión fiscal y la auditoría externa. En cuanto a los aspectos operativos, estos son delegados al staff de la CNIC, principalmente a la gerencia financiera. Integramos además el comité de finanzas, atendiendo la gestión financiera, abordando la revisión periódica de cuatro áreas principales, que son el presupuesto, las reservas, las inversiones y el balance.
Esto nos permite mantener un seguimiento cercano y continuo de las finanzas a través de una fluida comunicación entre las partes que integran dicho comité. A continuación, nuestro gerente financiero, Diego Mena, nos presentará el reporte financiero y el dictamen de la auditoría externa. Luego de la presentación de Diego, la Comisión Fiscal nos comentará los trabajos que han realizado y el dictamen correspondiente. En ese sentido, quería aprovechar para agradecer en nombre del directorio a los integrantes de la Comisión Fiscal por el tiempo que dispensan en esta tarea. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. A continuación les voy a compartir lo que seguramente les resulte de utilidad para poder comprender mejor el reporte financiero. Como todos ustedes saben, por un tema de transparencia, la CNIC contrata anualmente los servicios de una firma consultora externa para que emita un dictamen independiente sobre los estados financieros de la CNIC. Y también por un tema de transparencia y valor agregado, el directorio define un periodo de una rotación de auditores externos cada tres años y KPMG nos está acompañando desde el año pasado y hasta el año próximo. Este año, como pueden ver, KPMG emitió un dictamen con una opinión limpia, sin recomendaciones ni ajustes propuestos. La información detallada sobre estados financieros, los estados contables, así como el dictamen de nuestros auditores fue compartido oportunamente a nuestros miembros. Durante 2022 tuvimos tres factores externos de alcance global y al que no fuimos ajenos, repercutiendo financieramente en la organización. Si bien la vuelta a la normalidad post-pandemia tuvo un impacto muy positivo desde el punto de vista operativo, permitiéndonos retomar las actividades y los eventos presenciales, con todo lo que ello representa, también tuvo un impacto financiero fundamentalmente en lo que tiene que ver con los mayores gastos en gastos de difusión y viajes vinculado a la organización de nuestros eventos. Por otro lado, los eventos presenciales conllevan un mayor interés y participación por parte de nuestros patrocinadores y por ende generan mayores ingresos por patrocinio. Ahora bien, si hay dos elementos generados durante el año pasado que se destacaron de forma no positiva fueron el conflicto en Ucrania y la inflación de Estados Unidos, ambos factores que impactaron financieramente a la organización. En el primer caso, en el caso del conflicto en Ucrania, si bien nos impactó en los resultados financieros, el impacto fue apenas de un 3% de nuestro portafolio de inversiones. Un impacto bastante menor al que tuvieron otras organizaciones del ecosistema, donde en ese caso el impacto fue de dos dígitos. Esto nos deja tranquilos en cuanto a lo apropiado de la política de inversiones aprobada en su momento por el directorio. En el segundo caso, en el tema de la inflación del dólar, nos ha impactado significativamente en el incremento de gastos operativos, tanto a nivel de gastos en dólares, donde se ha visto reflejado este ajuste inflacionario, como en los gastos en pesos uruguayos, donde estos gastos representan una mayor cantidad de dólares. Bien, pasemos ahora a ver el estado de situación financiera. A la izquierda de la pantalla se puede visualizar el activo, que no es otra cosa que los bienes y derechos de la organización. A la derecha podemos ver el pasivo, que son las deudas, las obligaciones, y el patrimonio neto, que es la diferencia entre activo y pasivo. El patrimonio neto, que lo pueden ver acá, prácticamente no tuvo variación respecto al ejercicio anterior, y esto obedece a que el resultado del año fue prácticamente nulo. Esto lo vamos a ver a continuación cuando veamos los resultados del año. En tal sentido, lo único que tenemos son variaciones internas dentro de los capítulos patrimoniales. Ahora sí, pasemos a los resultados del año. Aquí podemos ver un resumen a muy alto nivel de cómo se llega a este resultado. Los ingresos operativos tuvieron un leve incremento respecto al año anterior, en el orden del 5%, mientras que los gastos operativos
y los otros resultados netos experimentaron un crecimiento significativo, fundamentalmente por el impacto de los factores que vimos anteriormente. A continuación vamos a entrar en cada uno de los componentes de los resultados, comenzando por lo que son los ingresos operativos. Hay tres elementos que explican la variación. Tuvimos una baja del 60% en los ingresos de ASNs como consecuencia del descuento del 50% aprobado por el directorio para los ASNs de ISPs IPv6 Small que solicitan por primera vez, y esto representó un 80% de los ASN facturados en el año 2022. Bajo otros ingresos, vemos reflejado el mayor interés por parte de los patrocinadores y finalmente, en lo que respecta a los descuentos concedidos sobre membresías, vemos una disminución en los descuentos al finalizar en 2021 el periodo de aplicación de descuento extraordinario adicional del 10% que fue aprobado oportunamente por el directorio para las categorías menores. En lo que respecta a gastos operativos, las principales variaciones se dan en las remuneraciones, fundamentalmente por el incremento de salarial legal por inflación en Uruguay, así como por la devaluación del dólar, donde más del 70% de las retribuciones del staff son en pesos uruguayos. Y la vuelta a la normalidad post-pandemia nos ha generado, por un lado, un incremento en los capítulos que fueron más afectados por la pandemia, que son los gastos de difusión y los gastos de viajes, y una disminución en los capítulos vinculados a actividades extraordinarias para contribuir con la comunidad durante el periodo de pandemia. Para finalizar, tenemos otros resultados netos. Aquí el mayor impacto lo tenemos en el resultado por inversiones financieras. Producto del conflicto entre Rusia y Ucrania y el impacto en el mercado financiero, tuvimos que vender algunos títulos que manteníamos en nuestra cartera de nuestro portafolio de inversiones, dando cumplimiento a la política de inversiones vigente. Por su parte, la inflación en Estados Unidos generó una devaluación del dólar frente al peso uruguayo, lo que se ve reflejado en los estados financieros a través del concepto diferencia de cambio, que es la última línea que se puede observar. El tema de inflación en Estados Unidos y la devaluación del dólar es algo que nos preocupa y nos ocupa, y de hecho está limitando progresivamente nuestra capacidad de ejecución. En tal sentido, Óscar les compartirá más adelante información sobre las iniciativas que se están llevando adelante por el directorio y que se está trabajando para poder recuperar una fracción de esa capacidad de ejecución perdida. Ahora voy a invitar a los integrantes de la Comisión Fiscal, Hernán Archidiácono, Adriana Ibarra y Aristóteles Dantas, para que nos comenten sobre el trabajo realizado y nos compartan su dictamen. Quedo a la orden para evacuar cualquier consulta que tengan sobre la información brindada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Ibarra y con mis compañeros Hernán y Ari nosotros formamos la Comisión Fiscal. La Comisión Fiscal consiste de tres miembros, los cuales son seleccionados y votados por los socios, por ustedes, por los miembros del ACNIC. Nuestro trabajo es representarlos a ustedes, representar a la comunidad en base a nuestras facultades que están descritas en el estatuto. Aquí en este slide señalamos los tres principales funciones o facultades, pero vamos a tratar de explicar de una forma práctica a ustedes las funciones que realizamos. Y voy a enfatizar nuevamente que somos seleccionados por ustedes, por la comunidad, somos independientes, es decir, no pertenecemos al staff del ACNIC, no pertenecemos al directorio, no somos los auditores externos, como ya mencionó Diego, es KPMG, y nosotros vamos en una ocasión a Montevideo una vez al año y tenemos una reunión presencial
con los auditores externos, con el directorio, con el staff, para verificar que hay independencia en la decisión de los auditores externos. Y ahorita Hernán va a comentar un poquito más a detalle las funciones adicionales que nosotros realizamos ahí. Pero bueno, nosotros, ustedes nos votan por un periodo de 3 años. Cada uno se renueva cada año y nosotros presentamos en la asamblea nuestro reporte a todos los miembros y les decimos si recomendamos la aprobación de los estados financieros de acuerdo a las revisiones aleatorias y las reuniones que tuvimos en nuestro viaje. También queremos comentarles que estamos a sus órdenes, como ya mencionaron también los miembros de comisión, de la comisión electoral. En caso de que ustedes tengan alguna duda, pueden acercarse con nosotros y mis compañeros van a seguir comentando más a detalle las funciones. Bueno, un poco como decía Adriana, nuestra función consiste en una visita que más o menos estamos un día y medio o dos, depende el año, en donde lo que hacemos es recibir información, acceder a información y después en base a eso, algunas veces en forma temprana inclusive, y en base a eso hacer preguntas y pedir evidencia de las cosas que nosotros necesitamos evidencia, ¿no? Para llevarlo un poco a la tierra, recibimos una presentación por parte del director ejecutivo de las principales actividades del año, como lo recibieron ustedes hoy. Recibimos una presentación sobre la ejecución del presupuesto, con las explicaciones también del caso, los informes financieros que viene el auditor externo, que es en este caso estos últimos 2 años fue KPMG. Nos quedamos después en una reunión privada con el auditor externo, me parece esto es importante porque de alguna forma, si bien somos libres de preguntar un montón de cosas, nos sentimos más libres todavía de preguntarlos en forma privada con el auditor y es un espacio que nos da la ACNIC para hacerlo. Vemos los resultados de las auditorías a los NIRS, recibimos una actualización sobre las políticas y procesos que se hubieran cambiado porque después nos sirven para saber qué evidencia pedir, digamos, en la revisión de esos procesos o políticas. Revisamos qué pasó con las sugerencias que le hicimos al directorio el año anterior. Para ver si fueron tomados en cuenta y si fueron tomados en cuenta cómo se resolvieron. Y ya con todo eso después hacemos un montón de preguntas y pedimos evidencia en forma obviamente muestral para ver el cumplimiento justamente de las distintas cosas que se nos fueron presentando. Y en función de eso terminamos haciendo nuestro dictamen, que en este caso obviamente fue favorable, y haciendo nuevas sugerencias de mejora para el año que viene. Así que ahora doy paso al dictamen que va a contar Aristóteles. Buenas tardes a todos los presentes y los que nos asisten de forma remota. Yo fiquei con la parte formal y voy a hacer una lectura sobre nuestro trabajo que hace fecho en Montevideo. El dictamen de la Comisión Fiscal. Con fundamento en el artículo 5 y 27 de los estatutos aprobados y vigentes del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, en adelante, la CNIC, se reúne la Comisión Fiscal conformada por Hernán José, Aristóteles Dantas y Adriana Ibarra. La reunión en esta oportunidad ha sido realizada de forma presencial. Atendiendo lo anteriormente expuesto, se emite el dictamen relativo a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado al diciembre de 2022 y el informe de auditoría independiente. Conclusiones. Primera, se revisó el resultado de la auditoría de los estados contables
del ejercicio finalizado al diciembre de 2022, realizado por la firma KPMG como auditor independiente. El resultado de dicha auditoría ha sido favorable y los estados contables referidos presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación patrimonial de la CNIC al 31 de diciembre de 2022. Segunda, derivado del análisis que realizó la Comisión Fiscal del informe de auditor independiente y la documentación presentada por o requerida a la CNIC, concluimos que los datos presentados reflejan razonablemente la situación patrimonial de la CNIC al 31 de diciembre de 2022, por lo que aconsejamos su aprobación por la Asamblea General en conformidad con el Estatuto de la CNIC, en 21 de marzo de 2023, Comisión Fiscal. Gracias. Habilitan el micrófono de mesa, por favor, el primero. Gracias. Muy bien, agradecemos a todos los informes que se presentaron en los reportes. Y antes de pasar a hacer la votación de la aprobación de estos reportes, quisiera abrir entonces el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta acerca de los reportes, pues es un buen momento para hacerla. Muy bien, bueno, pues parece que no hay preguntas, entonces, si no hay más comentarios, entonces propongo que se pase a votar la siguiente moción. La moción dice así: la aprobación de informes financieros, informe de auditores externos, comisión fiscal y la memoria del directorio. Entonces, se pasa a votar la moción presentada abriéndose el sistema de registro de votos. Recuerden las instrucciones de hace unos momentos para la votación. Si alguien tiene alguna dificultad, no duden en avisarnos. En el segundo monitor no estamos viendo los detalles de la votación. No sé si nos pueden activar para que los asociados puedan. Bien, muchas gracias. Bien. Sí.
Si alguien tiene problemas con la votación, por favor levante su mano para que le podamos ayudar. Acá a la derecha, la de todo. Si alguien tiene problemas para votar, por favor nos indique ahora. Aquí hay uno al centro. Otro más en el centro. ¿Cuántos son? 618. 600. ¿Cómo 627? Falta muchos ainda. ¿Eh? ¿Muchos abstención? No, falta muchos. Falta 599, faltan 28 votos. ¿Te lo activen? ¿Nos activan el segundo micrófono de mesa, por favor? Gracias. ¿Alguien más que falte por votar? Aquí todavía. Ok, muy bien.
¿Listo? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿alguien más que falte? Perfecto, entonces vamos a pasar entonces a cerrar ahora el sistema de votación. Y ahora, ya te digo. En contra, 0 voto, a favor, 581, 27 abstenciones y 27 no voto, por un total de 635, con un poco menos los asistentes en sala, son 630 votos. Sí, queda aprobado por mayoría. Queda aprobada por mayoría. Muy bien, ahora pasamos a considerar el punto número 3 del orden del día, actualización de la cuota social y propuesta del directorio para su implementación. Como ya mencionamos, el directorio ha resuelto modificar el carácter de este punto decidiendo no someterlo a votación. De cualquier forma, sí presentaremos a la Asamblea la información sobre dicho tema. Es decir, el tema se va a presentar a manera informativa y esta decisión se va a postergar para una futura oportunidad, y lo que vamos a hacer es aprovechar la oportunidad para explicar el trasfondo de esta propuesta y que los miembros puedan enterarse de ella, y para ello Oscar Robles va a estar haciendo la presentación. Gracias, Alejandro. Voy a presentar entonces alguno de la información que ya presentamos en el webinar informativo. Bien, lo que nosotros estamos viendo en esta gráfica es las barras en naranja, es el presupuesto y cómo se fue el presupuesto de ingresos y cómo se fue devaluando de manera paulatina. ¿No está muy fuerte el audio? ¿Cómo se fue devaluando? Eso. De manera paulatina en los últimos años, en los últimos 15 años. Esto producto de la inflación del dólar, la moneda en la que nosotros recibimos los ingresos. Cada franja roja es la devaluación que tenían nuestros ingresos. Cada dólar cada vez valía menos. Es decir, al final de este periodo, en 2023, cada dólar valía 67 centavos de nuestra capacidad de ejecución se había reducido. Y no es que haya sido de manera inmediata. Realmente, como pueden apreciar en la gráfica, esto fue paulatino. Sin embargo, la cantidad de nuevos asociados, el crecimiento que teníamos año con año, nos permitía un poco compensar esa devaluación. La situación se complicó aún más en los últimos años de pandemia, cuando la inflación en dólares se salió de lo habitual. Y el crecimiento que teníamos de asociados de ingresos ya no podía contrarrestar este efecto. Entonces, hoy tenemos una situación donde hemos perdido más del 30% de nuestra capacidad de ejecución, y gran parte de este impacto ha sido en los últimos años. Cuando estaba la pandemia, no podíamos haber hecho nada, y lejos de corregir este problema, lo que tuvimos que hacer fue un descuento especial en el 2021, un poco para aliviar la situación que estaban atravesando los asociados. El tema acá es, esto no es algo que sea urgente, no hay un daño inminente en los próximos meses, por supuesto. Ustedes recién acaban de ver que tenemos una buena cantidad de reservas. El tema es que las reservas no están hechas para utilizarse de manera continua en la operación. Las reservas están hechas para una emergencia. Esto no es una emergencia, este es un daño estructural que, si nos esperamos, tarde que temprano, vamos a tener una situación delicada. Entonces, la obligación del directorio no es tomar la decisión de incrementar las cuotas de membresía. La decisión es de ustedes, de los asociados. El directorio es el responsable de identificar este problema y plantearles a ustedes primero la justificación, la situación que se está presentando, y algunas ideas para resolverla. Como ya mencionó Alejandro, en esta ocasión no vamos a presentar una propuesta y tampoco se va a votar. Pero sí es importante que conozcamos cuál es la situación que estamos enfrentando y qué es lo que queremos evitar que suceda en los próximos años. Bien, entonces, cuando aprobó el directorio el presupuesto de este año, del 2023,
tuvimos que dejar fuera algunos de los gastos habituales que tienen incidencia en nuestro servicio, en los servicios que les damos a los asociados. Y de pronto podíamos ver, por ejemplo, que tuvimos que reducir las visitas a los asociados. Ustedes recuerdan que tenemos este programa de visitas asociados donde vamos directamente con los asociados o vamos a eventos donde se encuentra gran parte de nuestra comunidad. Eso los tuvimos que reducir o en algunos casos cancelar eventos directamente. Tuvimos que cancelar también algunas iniciativas que teníamos durante estos eventos. Por ejemplo, no ven la pantalla de transcripción simultánea. Eso le resta accesibilidad. Le resta accesibilidad sobre todo para las personas que participan de manera remota. Y así algunos otros temas que impactan ligeramente en el servicio, ligeramente en la calidad de los espacios que habilitamos para su participación de los eventos. Redujimos también en un 50% algunos proyectos con la comunidad. Proyectos que ustedes nos han dicho en las encuestas de satisfacción de asociados que la información producto de esos estudios son relevantes. Son uno de los elementos que más valoran ustedes. Por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Y obviamente también impacta a nuestra infraestructura y a nuestra capacidad de ejecución. Algunos proyectos que teníamos para renovar alguna parte de la infraestructura las hemos tenido que atenuar o reducir esa capacidad. Por ejemplo, la capacidad que tenemos para implementar nuevas políticas se divide entre implementar nuevas políticas, que es las que se aprueben, entre implementar algunas mejoras a la página de Milagnic, a la consola de Milagnic, para, por ejemplo, para permitir a los asociados que tienen una gran cantidad de recursos manejar transacciones masivas, ¿sí? Esas están esperando. Alguna renovación del RPKI, del IRR, pues bueno, son temas que están en el mismo canal de espera por recursos. Bien, ¿y esto a qué se debe? Bueno, pues básicamente porque nosotros tenemos las cuotas, algunas de las cuotas de membresía que no se actualizan desde 2017. Estas cuotas, si tuviéramos que haber hecho un incremento inflacionario cada año, habría correspondido a un incremento de 25% acumulado, pero no lo hemos hecho, por lo tanto estamos retrasados en ese 25%. Pero algunas categorías están ligeramente más retrasadas. Algunas categorías no las tocamos desde 2010, por ejemplo. Ese retraso inflacionario que nos afecta, pues, es alrededor del 42%. Algunas otras categorías no las tocamos desde 2008. Sin embargo, ninguna de estos incrementos en 2008, 2010 o 2017 se actualizó por cuestiones inflacionarias. Nunca se tocaron por cuestiones inflacionarias. Se tocaron para dar ciertos beneficios que en ese momento no existían. En cualquier caso, el retraso, digamos, inflacionario nos pega en esa capacidad de ejecución que les mencionábamos hace unos momentos. Si tuviéramos que hacer un promedio de cuánto nos cuesta o cuánto se reduce nuestra capacidad de ejecución, pues bueno, es este 38%. Quiere decir que nuestros servicios son 38% menos buenos que lo que eran en aquel entonces. No, porque gran parte de esta deficiencia la hemos compensado con eficiencia. ¿Sí? Es decir, gran parte de esta devaluación, perdón, la hemos compensado con eficiencia operativa. La capacidad, el hecho de tener más asociados, de pronto tenemos acceso a ciertas economías de escala, hemos tenido mejor acceso a tecnología, a procesos, y hemos compensado en gran medida esa devaluación o esa pérdida de capacidad financiera. La mala noticia es que esto no es suficiente. No es suficiente y, sobre todo, como ya les decía, es un daño que se va a seguir presentando. No podemos apostarle a que siga habiendo estas eficiencias porque seguro se van a dar. Y estamos convencidos porque el directorio exige esa eficiencia. Buscamos esa eficiencia. El problema es que cuando hay periodos con gran devaluación financiera, es difícil mantenernos a ese nivel.
Ya sucedió esa conversación con el directorio donde le planteábamos qué pasa, qué debemos hacer, qué es lo que debemos buscar. ¿Debemos reducir nuestra capacidad de ejecución? ¿Debemos hacernos chiquitos? ¿Debemos dejar de lado servicios, características de los servicios? Y si lo hacemos, ¿hasta cuándo tenemos que hacer eso? ¿Estamos dispuestos a que algunos de estos servicios o beneficios a los asociados impacten la calidad del registro? Definitivamente la respuesta es no, no queremos reducir nuestra capacidad de ejecución porque eso implica una afectación mayor a la calidad de nuestros servicios y esto puede ser más delicado. El directorio en ese momento, en esta conversación, resolvió que debemos recuperar una fracción de esa capacidad de ejecución. Ya no es posible regresar a recuperar el 100% y mantener esa capacidad de ejecución. Queremos recuperar una fracción para que nos permitamos pues, tener ese nivel de servicios. Sin embargo, no es una sola actividad la que vamos a hacer. No se cumple con una sola actividad. No nos relajamos solamente con aumentar las cuotas. Lo que hemos implementado desde que planteamos esto al directorio son estas cuatro actividades o cuatro acciones o cuatro estrategias, que una de ellas es utilizar una fracción de nuestras reservas. Las reservas, como les decía, están para emergencias o para gastos puntuales, proyectos puntuales, que tengan un principio y un fin, que no nos vayan a generar un gasto recurrente, porque eso pone en riesgo justamente esas reservas. Entonces, está ya planteado al directorio que en casos excepcionales, por ejemplo, si tuviéramos que hacer una renovación tecnológica, esas no podrían esperar. Una renovación tecnológica por temas de garantías, de algún tema más delicado, esas no nos vamos a esperar. Esas tenemos que sacar justamente de las reservas para realizar ese gasto y algún otro tipo de gastos parecidos. Tenemos que seguir impulsando el despliegue de IPv6 y promover nuevos asociados. Esto lo hemos hecho aún antes de que se evidenciara esta situación, no solamente por el beneficio financiero, sino porque es parte de nuestra misión, de nuestra razón de ser. Debemos mantener un despliegue efectivo en la región para asegurar que tengamos una promesa completa de Internet de las Cosas, para asegurar que tengamos una operación adecuada, para tener una operación estable, para asegurar que los operadores puedan tener servicios de mejor calidad, reducir latencia, reducir algunos vicios que se dan con el uso de NAT, por ejemplo. La tercera acción que planteamos o que nos indicó el directorio es promover más ingresos por patrocinios en los eventos. Los eventos, en nuestro caso, son deficitarios, son un gasto al final del día, ¿no? Si bien tenemos patrocinadores, estos cubren solamente una fracción, entre 25 y 30% del costo del evento. Entonces, una de las indicaciones fue trabajar más en esa parte de patrocinios y ustedes pueden ver que inclusive en esta ocasión tenemos una cantidad de stands, de espacios para patrocinios mucho más importante, más visuales, más visibles que en ocasiones anteriores. Ya estamos trabajando en eso. No necesitamos su tiempo para ponernos a hacer eso. Básicamente, eso ya es una parte de nuestra operación. Y también, desafortunadamente, tuvimos que limitar la diversidad geográfica de las sedes de nuestros eventos. Esto a partir del 2024. ¿Qué significa esto? Pues bueno, nosotros tenemos o hemos buscado tener esta itinerancia en diferentes partes de la región con el objetivo de acercarnos a estas comunidades. Ustedes vieron en esta reunión que 30% de los participantes eran mexicanos. Y estoy seguro que muchos de ellos eran de la región sureste, justamente de la comunidad que se ha hecho de manera muy vibrante alrededor del proyecto del ICSI y algunos otros pequeños ISPs. Esto es muy bueno para la ACNIC, porque podemos llegar a una comunidad a la que difícilmente habríamos llegado de otra forma, ¿no? Y también ellos se acercan, nos plantean sus desafíos y podemos entender mejor la comunidad. El problema es que obviamente eso tiene un costo, porque al llegar a lugares donde los servicios son más limitados, pues obviamente competimos, no hay competencia en esos servicios y son más caros, o las salas, o los hoteles, o los audiovisuales, o el catering,
o la red o todo lo anterior, ¿no? Entonces, una de las indicaciones del directorio es limitar esa diversidad geográfica y buscar locaciones más prácticas, más fáciles en muchos sentidos, pero primordialmente en la parte económica. Entonces, a partir de 2024, vamos a reducir esta ansia de llegar a lugares más diversos. Pero aún así, pues bueno, vamos a tener que buscar algunas soluciones. Y por último, el número 5 es justamente la actualización de cuotas de membresía, siempre pensando que no es un incremento arbitrario, sino que buscamos recuperar en algo una fracción de nuestra capacidad de ejecución, con lo cual tendría que ser incrementos menores o iguales a la inflación. Pero como ya les dije, no buscamos recuperar toda la inflación hacia atrás. Bien, algunas de las consideraciones que hemos establecido para buscar soluciones tienen estos elementos, tienen estas características. Si tratáramos de recuperar toda esa capacidad, tendríamos que ver la inflación que ha transcurrido desde 2008 hasta ahora. Pero básicamente lo que dijimos es, si hacemos eso, algunas categorías les va a afectar más y eso puede ser complicado de explicar. Partamos de un borrón y cuenta nueva a partir de 2018. La última actualización a alguna de las cuotas del ACNIC fue en 2017. Por lo tanto, el planteamiento del directorio fue, partamos de la inflación que ha habido a partir de 2018. Y bueno, la acumulación obviamente desde 2018 hasta ahora. Busquemos aplicarla a todas las categorías de IPv4, ¿sí? Justamente porque es una cuestión inflacionaria, no buscamos algo diferente de eso. Que sea tanto para ISPs como end users. Que ninguna categoría en este esquema, ningún ajuste por encima de su correspondiente inflación. Por lo tanto, básicamente tendrá que ser menor al 25%. Que IPv6 no aumente. Esto nos ayudará a ser congruentes con la relevancia de desplegar IPv6 e inclusive dar un mensaje también de que IPv4 no solamente es escaso, sino que esa escasez también tiene un correspondiente incremento inflacionario o económico, ¿no? Aparte, siendo realistas, el espacio IPv4, el costo que tiene dentro del ACNIC es uno, y el que tiene dentro del mercado secundario o fuera de lo que es el ACNIC, lo que ustedes terminan alquilando, por ejemplo, de otros servicios, es 10 o 15 veces más caro. También una de las consideraciones que nos da el directorio es que los ASNs no aumenten, sobre todo porque este es un elemento de entrada para muchos asociados. Y justamente que no queremos pegarle a las barreras de entrada, ¿no? O aumentar esas barreras de entrada. Aplicables a membresías iniciales y revocaciones, es decir, no hace diferencia en ese proceso. Y que podríamos considerar implementarlo en diferentes incrementos, en diferentes anualidades. Lo que hemos, en resumen, lo que tenemos es la necesidad de recuperar una fracción de esta capacidad operativa. Si vemos que esto es lo que hemos perdido en este periodo, estamos buscando recuperar solamente una fracción. No es que estemos buscando recuperar el 100%. Esto podemos olvidarnos de ello justamente por lo que les decía de esas eficiencias que hemos logrado. ¿Y qué queremos lograr? Si llegamos a recuperar esta fracción, bueno, pues básicamente mantener estos niveles de excelencia en estos servicios. Estos niveles de excelencia en los servicios que ustedes reciben y que ustedes necesitan. Y por supuesto también mantener el alto nivel de involucramiento en los eventos de la comunidad regional. Que como les explicaba Alejandro en su presentación, son una serie de actividades, acciones que nos exigen el estatuto. No es algo que nosotros preferimos hacer porque es lindo, porque queremos quedar bien. Sí, lo queremos hacer porque es lindo y queremos quedar bien, pero también porque nos lo exige el estatuto. Entonces, los niveles de excelencia en el servicio asociados es la principal prioridad. Perdón.
¿Sí? Es la principal prioridad. Como les mostraba hace unos momentos, este es uno de los resultados más altos en los últimos años. El nivel de satisfacción en los eventos como esto es también de alta prioridad. El seguir manteniendo estos eventos para que ustedes se beneficien con contactos importantes, con contratos importantes, con personas que eventualmente le van a ser fundamentales en su operación. Esto es muy importante para nosotros y obviamente los procesos institucionales como este, donde rendimos cuentas, cuentas a nuestros asociados, son fundamentales. La capacitación que ya les mencionaba, que no es solamente cantidad de cursos, sino también calidad de esos cursos. Nuestro proyecto completo de acercamiento a asociados, estos son un resumen pues, de estos últimos 4 años, desde 2019. A pesar de la pandemia, mantuvimos algunas actividades de acercamiento en virtual, obviamente, aunque algunas se pudieron hacer previo a la pandemia. Y como les decía, los esfuerzos de construcción de comunidad no son algo opcional. De pronto a los asociados pueda hacerle ruido como, ¿y por qué dedicamos esfuerzos a que vengan otros que no son asociados? Bueno, porque también son importantes para ustedes. Pero también son importantes para ustedes. Esos apoyos que hemos hecho para los IXP, esos apoyos que hemos logrado a partir de proyectos de Frida, para mediciones, para proyectos de investigación, esos esfuerzos que hemos hecho para investigación aplicada, han redundado o van a redundar en beneficio para ustedes. A lo mejor no todos, a lo mejor no hay beneficios específicamente para todos, pero tarde que temprano tiene un impacto positivo en la comunidad. Y como les decía, esto es parte de nuestro objeto social. Los primeros dos elementos es el registro de recursos y la asignación de recursos. Pero todas estas son el proceso de construcción de comunidad de las que hemos hablado de manera permanente. Y el último de ellos es el proceso de definición de políticas, de las reglas para la asignación del servicio. ¿Sí? Así que esto es lo que se esperaría lograr una vez que podamos ajustar estas cuotas, mantener la calidad de estos servicios y estos niveles de excelencia. Ahora, sabemos que esto es un problema, el haber llegado a este punto y hacer un incremento tan significativo. A nadie le gusta que le incrementen los costos de los servicios, pero es un problema mayor que se los incrementen de una manera tan significativa. Eso lo sabemos. No es que tengamos opción. Finalmente buscamos recuperar una fracción, no el 100%. Pero aún en esa recuperación de esa fracción, hemos perdido todo esto, digamos, y que dicho sea de paso, eso que nosotros hemos perdido, el área bajo la curva, digamos, que en este caso es una recta, eso que hemos perdido, ustedes lo han ganado, ¿sí? Porque ustedes lo han dejado de erogar, ustedes se lo han ahorrado en estos 15 años, pero también han recibido servicios de calidad, o al menos eso es lo que la evidencia de las estadísticas, de las encuestas nos muestra, que nos hemos mantenido más o menos consistentes en los servicios, lo cual por eso planteo, ha sido un ahorro para ustedes. Pero bueno, ya empieza a rayar en niveles delicados y lo que buscamos o lo que habíamos planteado en esa propuesta que hacíamos, que comentábamos en el webinar, es recuperar una fracción. Una fracción en un año y otra fracción en otro año. Y a partir de ahí olvidarnos de esta parte. Pero el punto es, son incrementos muy importantes. Entonces, queremos evitarlos. ¿Y de qué forma lo podemos evitar? Bueno, buscando una forma que sea más habitual para todos nosotros. La forma en que cotizamos servicios cada año, aplicando la inflación anual. No la inflación acumulada de varios años. La inflación de ese año, sea 1%, 5%. De la forma en que estamos acostumbrados pues, a programar nuestro gasto, sin sorpresas o sin saltos significativos. Por lo tanto, bueno, esas eran las indicaciones de lo que les había platicado. Pero, por lo tanto, entonces estaríamos buscando que una vez que tengamos ese mecanismo, esa recuperación, podamos estar regresando a niveles siempre de
de lo que tenemos en ese momento, o bien de pronto el directorio puede decidir que un año no corresponde a una actualización porque no es necesario, porque hay una situación complicada, delicada a nivel global que no nos permite hacer eso y que debemos esperarnos, ¿no? Esto si recuperáramos toda la inflación acumulada, toda la inflación anual. Pero también existe la posibilidad de que podamos recuperar solamente una fracción de esa inflación anual. ¿Sí? Como les digo, no hay una propuesta concreta, son simplemente posibilidades que hemos explorado y que cuando tengamos mayor claridad estaremos comunicándonos con los asociados para definir cómo vamos a evaluar estas propuestas. Pero básicamente queremos evitar que esto vuelva a pasar en el futuro. Queremos asegurarnos que haya cierta recuperación de esa inflación y queremos que el directorio tenga esa capacidad de reacción hasta el límite de la inflación. ¿Sí? Cualquier cosa por encima de la inflación tendríamos que volver forzosamente a los asociados a justificar por qué eso es necesario, si es que lo fuera. Bien. Entonces, con eso, pues bueno, justamente lo que les comentaba en la parte que tenemos que hacer para evitar que vuelva a suceder es otorgarle al directorio una responsabilidad de evaluar las condiciones del mercado, las condiciones del entorno, las condiciones incluso políticas. De pronto tenemos una región muy conflictuada, muy complicada, y que el directorio pueda llegar a actualizar hasta niveles de la inflación acumulada. Eso sería una de las posibilidades. Independientemente de lo anterior, debemos continuar exigiendo eficiencias operativas al staff. Esto es una indicación del directorio. Más allá de que tenga la capacidad de recuperar el 100% de la inflación, esto no va a impedir que el directorio nos siga exigiendo eficiencias en algunos puntos. Bien, en resumen, no podemos ignorar el problema de la inflación acumulada en estos últimos años. La inflación existe en todos nuestros países. Mientras el gobierno tenga el poder absoluto de imprimir dinero de manera irresponsable, vamos a seguir teniendo inflación en nuestros países y en las monedas tradicionales. Entonces, tampoco podemos dejar de transmitirles que esta inflación acumulada, que esta situación de la inflación, ya tiene un impacto en nuestra operación y, por lo tanto, en los servicios que les ofrecemos a ustedes. Ya les mencioné qué cosas hemos tenido que ir eliminando, cosas obviamente las que menos les duelan a ustedes y nos duelan a nosotros, ¿no? Pero esto no es sostenible. Sería irresponsable de nuestra parte no plantear el problema solamente porque es una decisión incómoda, ¿sí? Sería mucho más irresponsable esa parte. Claro, sabemos también que esto ha tenido un impacto y el directorio ha sabido identificar que no era el momento apropiado hasta asegurarnos que esta necesidad queda clara. Aquellas decisiones que dependen del directorio ya han sido implementadas o están siendo implementadas y les daremos seguimiento y será la nueva forma de operar de la ACNIC por muchos años, independientemente de la solución que logremos plantear o aprobar en su momento para las cuotas. Porque justamente lo que estamos haciendo ya es insuficiente para resolver el problema a mediano plazo. Por lo tanto, apelamos a su comprensión y su responsabilidad para que logremos recuperar esta capacidad operativa del ACNIC y que mantengamos al ACNIC relevante en nuestra comunidad regional, colaborando con el resto de las organizaciones y favoreciendo estos espacios de interacción. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por la presentación. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para mencionar varias cosas. Uno es, de nuevo, que para nosotros el compromiso es siempre hacer cosas lógicas, basadas en información, basadas en datos, para el bien de la organización y para el bien de los asociados. Y es por eso que, aunque estamos convencidos de que la medida que íbamos a proponer era la correcta en términos absolutos,
básicamente estar seguros de que ustedes son partícipes de la decisión y que, digamos, tener una votación informada del asunto es fundamental. Por eso quisimos no traer esto a votación en esta ocasión. También un llamado a utilizar la información que se suministra a los asociados. Sabemos que todos mantenemos muy ocupados, que el email está lleno de cosas y que a veces de pronto es difícil, pero como organización hacemos un esfuerzo por comunicar las cosas y esas oportunidades de poder escuchar de ustedes también son valiosas. Por ejemplo, enviamos la información acerca de las propuestas con anticipación y sería muy bueno sacar un rato, leer esas propuestas, leer las cosas y dar su feedback antes, y así podemos obtener información de ustedes. Recientemente, en los últimos dos años, decidimos hacer algo más que simplemente mandar la comunicación como hacen muchas organizaciones. Agregamos los webinars, que son un espacio para contarles con anticipación lo que queremos hacer y para escuchar sus preguntas, sus objeciones, sus opiniones, ideas. Y lastimosamente ha sido un mecanismo que no se ha aprovechado lo suficiente, ¿cierto? De 12.000 asociados, al webinar asistieron 30. Y lastimosamente luego, a mí me gusta ser muy directo, muy transparente, lastimosamente luego personas que ni siquiera estuvieron en el webinar luego comenzaron a diseminar en redes sociales información errónea acerca de la propuesta y eso crea desinformación. Entonces los animo a que, como somos una comunidad de internet, queremos basar nuestras decisiones en información cierta, información clara, y nosotros estamos disponibles para entregar esa información correcta. Entonces, antes de creer información diseminada de forma inadecuada y sin la fuente correcta, verifiquen con nosotros, con la organización, que ustedes, como saben, hemos sido súper transparentes siempre con toda la información de por qué se toman las decisiones y queremos eso, queremos interactuar con ustedes y entregarles lo que tenemos de información. Entonces, quería simplemente aprovechar la oportunidad para eso y abrir la oportunidad para, en este momento, si tienen comentarios o preguntas acerca de esta situación, es una oportunidad para hacerlo. Buenas. Una pregunta, ¿a partir de cuándo se espera que ya, supongo que posterior a la votación, podamos entender cuál sería el costo o el porcentaje adicional a las cuotas que corresponden anuales? Bueno, de nuevo, no vamos a votar eso hoy, ¿cierto? Entonces, básicamente, la decisión acerca de cuándo lo vamos a votar, bueno, vamos a votarlo una vez que esté el tema bien difundido con la comunidad, pues con los socios, y que tengamos una decisión clara de cuál es la mejor ruta que a todos nos sale bien, ¿cierto? Sabemos que el incremento de un solo salto es complicado en estos momentos, entonces por eso lo que vamos a hacer es dedicar tiempo en las próximas semanas, meses, a encontrar cuál es ese punto correcto. Después se llevará a una asamblea, que probablemente será la asamblea del año siguiente, ¿cierto? Y cuando se aplica, generalmente se aplica mucho más adelante, o sea, después de que aprobamos algo en junta, dependiendo de lo que se decida, hay un tiempo de implementación que toma meses para hacerlo. ¿Y cuánto es? De nuevo, va a ser dependiendo de lo que llegamos a decidir. Pero nuevamente, para, digamos, refrasear lo que dijo Oscar, ¿cuánto va a ser? Dependerá del momento en que lo hagamos, pero queremos es recuperar parte de esa capacidad y puede que lo hagamos o lo logremos durante varios años haciéndolo escalonado. En resumen, te vas a enterar cuando tengamos alguna propuesta, porque tiene que haber una asamblea que la apruebe. O sea, no va a ser acá, va a ser en la próxima asamblea y tendremos que hacer el proceso de información previa. Ok. Sí, la otra pregunta, y solo para estar bien claro, esa gradualidad que se plantea es para poder hacer ese catch-up, lógicamente, de los últimos años. Cuando llegue una estabilidad de alguna manera a nivel financiero, igual ustedes van a hacer ajustes de forma anual, que fue lo que entendí un poco dentro de las nuevas labores que va a tener el directorio, para poder llegar ahí y evitar, lógicamente, ese impacto que hemos tenido acumulado, ¿no? ¿Es correcto? Correcto. Okay. Así es. Y la propuesta básicamente ahí es, como nos quedó claro, bueno, no, para nosotros, desde el punto de vista como lo vemos, es lo que dijo Oscar. Durante muchos años no subimos, entonces los gastos subieron y hubo un montón de tiempo que no se gastó, no se pagó. Sin embargo, cuando llegamos a subir bastante, se toma del lado contrario, es una suba muy grande. La verdad es que simplemente fue que no hubo suba muchos años, entonces hubo ahorros.
De esa forma lo veíamos, pero nos queda claro que una suba grande es un impacto que quizás no es esperado y que quizás tenemos que hacerlo diferente. Entonces ya entendimos ese punto, queremos asegurarnos de que es algo aceptable para los asociados y cuando lleguemos a esa estabilidad, si necesitamos subir, no siempre, si lo necesitamos hacer, siempre será por debajo de la inflación, igual o por debajo de la inflación de ese año. Muchas gracias. Si pueden identificarse para saber el nombre y de la organización que representan, sería muy bueno. Bueno, muy, muy buenas tardes. Jorge Mario Valencia, de Colombia. Más que una pregunta, es como una exhortación al directorio en este tema del incremento de la cuota social. Yo represento una asociación de hospitales, una red departamental de hospitales en Risaralda, donde hemos venido haciendo un ejercicio de lograr la conectividad de los hospitales más pobres del departamento. Tú lo debes de conocer perfectamente. Tenemos hospitales alejados, Quinchía, Pueblo Rico, que atienden población muy vulnerable, población indígena, población afro, y hemos notado la poca intervención del Estado en mejorar las capacidades de conexión de los hospitales. En Colombia salió una normatividad donde las empresas públicas del territorio nacional deben hacer un proceso de transición de IPv4 a IPv6. La gran brecha se ha identificado en la capacidad de respuesta de estas entidades de bajos recursos. Pagar una cuota de $2,500 ha sido muy difícil para muchas empresas. Lo vivo con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Actividades, proyectos en común para conseguir a nivel departamental o nacional que se apoye esos procesos de transición y conectividad a internet de estas entidades de menos recursos. Entonces, como les dije, más que una pregunta es, venga, por ejemplo, en mi región, yo hablo lo que represento, las entidades en la categoría end user, más que todos los end users, no para ISPs, mirar o analizar la posibilidad de estas empresas que tienen una poca capacidad adquisitiva de pagar una cuota y que lo deben hacer por normatividad, como el directorio en este tiempo que viene puede trabajar sobre eso y mirar pues estas entidades que verdaderamente no tienen una forma de acceder porque es que no lo tienen. Entonces es más que todo eso, como esa forma de mirar cómo se les apoya a estas entidades, no subiéndoles la cuota, sino mirando, pienso yo, una forma de incentivarlos a que puedan hacer el proceso de conectividad. Muchas gracias. Gracias. ¿Me repites tu nombre, perdón? Jorge Mario Valencia. Jorge, gracias. Mira, para eso tenemos ya una solución. Ahora te platico cuál es. El problema es que si no resolvemos esta situación, muy pronto nos vamos a quedar sin esas soluciones. Te voy a platicar dos formas de resolverlo. Primero, tiene el directorio una decisión desde, si no me equivoco, desde 2015, que es el reducir la cuota de IPv6 only. Aquellos asociados que solamente tienen IPv6 no están pagando la cuota completa de los $2,000, sino que hoy está en $800. ¿Sí? Entonces, primero eso ayuda un poco a atenuar para todos los que tienen solamente IPv6. Después, aquellas entidades que tienen un rol social, es decir, que no son con fines de lucro y que tienen un rol social y que tienen una dificultad económica, ya hay un mecanismo para exonerarle la cuota. Si quieres, después acércate a nosotros y te comento dónde está el proceso para darle esa exoneración a esas entidades. Hasta hoy tenemos contadas con los dedos de una mano las entidades que nos han solicitado ese proceso, porque efectivamente queremos asegurarnos que sean entidades que merecen y que necesitan esa exoneración y exoneramos la cuota. Adicionalmente, tenemos un mecanismo para que entidades sin fines de lucro paguen el 50%. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes soluciones. Pero repito, si no resolvemos el problema que estamos planteando acá, muy pronto nos vamos a quedar sin esos mecanismos de apoyo a entidades como la que ustedes apoyan. Y quizás una aclaración también, los 2.500 son la cuota inicial, ¿cierto? Porque la cuota de un end user es de 600. Entonces, digamos que
de pronto suena mucho para una newsletter, para que tengamos presente lo que son los números reales, porque la primera vez que se pide es el 2.500, la renovación es de 600. Bien. Habilita el micrófono del pasillo izquierdo, por favor. Prenderlo. Ahí. No, nombre. Hola. Social. Ahí se escucha. Ah, perfecto, ¿eh? Se escucha bien. Ah, no, ya. Lo apagaste. Hola, sí, buenas tardes. Me presento, soy Facundo Fernández, hablo por Atlántica Videocable, un operador de Argentina, de la costa, de una zona de 40.000 habitantes, una operación PYME familiar. La verdad que primero quiero agradecer la explicación, la ampliación de la explicación del director ejecutivo y que el directorio, bueno, haya tomado la alternativa de escuchar a la comunidad, porque por ahí la percepción que tuve en lo personal fue que esto, más que un problema económico, es un problema de comunicación. O sea, ¿por qué no es un problema económico? Porque nosotros, siendo un small, un medium, hablar de un aumento de un 10% de un año a otro, estamos hablando de 100, 200, 500 dólares más, no creo que sea un inconveniente para una empresa, ni siquiera en Argentina, donde en los últimos 12 meses el tipo de cambio oficial subió un 100%. Está bien, estamos hablando desde un lugar, no somos ningunos privilegiados. Pero sí entendemos la dinámica de la inflación, en eso hacemos podio. Así que entendemos que por ahí esa postura que a veces uno toma tratando de esperar a que algo mejore, no sucede y pasa lo que pasó, que se acumularon los efectos de la inflación y hoy se quiere acomodar algo que hace difícil la percepción. Porque lo que vi analizando la propuesta fue hasta en un momento tuve que consultar porque no entendía bien si era en un año el 23%, si era repartido en dos años. Había una alternativa hacia adelante y la verdad que en Argentina hablar más de un año es ciencia ficción. Entonces, considero en lo personal que por ahí había que plantear de un año hacia el otro, teniendo en cuenta la inflación, y al otro año volverlo a tratar. Y nada, agradecer la posibilidad de dejarnos expresar. Muchas gracias, Facundo. Gracias. Y bueno, y un comentario también acerca del punto. Justamente aprendimos en cuanto a comunicación, también estamos revisando internamente qué más podemos hacer para comunicar más, cuál es el medio que mejor le llega a los asociados, porque sí, si no podemos leer el email o algo porque es mucho tiempo, alguna cosa, qué otras cosas podemos hacer, también lo estamos mirando para mejorar el tema de comunicación. Y gracias por el comentario. Solo espero que no nos pidan hacer videos en TikTok porque no somos buenos en eso. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Salvador Vaquero, de la empresa Neutral Networks, de aquí de México. Y la verdad es que la explicación fue bastante clara, yo la aprecio mucho personalmente. Y tengo solamente una duda técnica, digamos, de cómo calculan el porcentaje de inflación. Porque depende del país y Latinoamérica, como que se gasta en todos lados en estos tipos de eventos. Es un tecnicismo al final, pero tengo mucha curiosidad, ¿cómo llegan a ese número? Correcto. Se puede. Gracias, Salvador. Es el dato de inflación de Estados Unidos del dólar, básicamente, porque es en la moneda en la que recibimos los pagos y finalmente eso se va trasladando a los servicios de infraestructura, por ejemplo, de viajes, de cursos, de eventos. Por más que tenemos una buena proporción de gastos en pesos, que no mencioné, por ejemplo, la inflación que tenemos en pesos es de 200%, pesos uruguayos. Pero tarde que temprano, con el paso del tiempo, se van atenuando esas diferencias. Quizá en el corto plazo, de pronto, con una devaluación de nuestros países, se puedan saltar esas proporciones y como que no coincida. Pero en el largo plazo se atenúan las diferencias y podemos estar hablando de una inflación equivalente.
Cuando reduces el tema inflacionario, la diferencia en tipo de cambio, en el largo plazo se matan, se podemos ignorar esos otros elementos. Y también para efecto de simplificar, porque si nos ponemos a hacer una tabla de inflaciones y el componente que tiene en nuestros ingresos y nuestros gastos cada una de las monedas, y sería mucho más complicado de transmitir. Gracias. Buenas noches, soy Edwin Salazar de IXP Ecuador. Tengo una duda y quizás una sugerencia también al mismo tiempo. La duda es, Oscar, mencionabas limitar las sedes geográficas para el tema de los eventos. No sé si se puede explicar un poco más de a qué se refieren con la limitación o qué abarcaría la limitación, porque parte de lo atractivo de los eventos del LACNIC es la diversidad que se ha tenido durante todos estos años. Eso nada más. Correcto. Sí, no significa que vayamos a hacerlos todos en Panamá, ¿no? Si estaban preocupados. Pero no descartemos Panamá para algún evento próximo. Básicamente lo que nos ha pedido el directorio es identificar sedes más económicas en diversos puntos de vista, no solamente para nosotros, sino también para viajar, para los asociados, en el sentido de reducir el costo, aumentar los participantes y con ello aumentar el atractivo para patrocinadores. El año pasado, por ejemplo, si bien fueron eventos muy bonitos porque llegamos a comunidades a las que no habíamos llegado, el problema es que los patrocinadores son un poco más cautelosos a la hora de patrocinar. Entonces les decíamos dónde iban a hacer nuestros eventos y decían, y bueno, me espero para los del año próximo mejor, ¿no? Entonces, eso nos pega en las posibilidades de realizar eventos. También era difícil conseguir proveedores, por ejemplo, para la red local. La red local es un elemento esencial para nuestros eventos. Capaz que ustedes no perciben la diferencia entre sus eventos que organizan localmente y los eventos regionales, porque son distintos en dos aspectos. Los eventos, por ejemplo, de ferias, de exposición, la gente no está sentada como ustedes trabajando en su computadora, conectados a su VPN y trabajando de manera masiva con su computadora, con su teléfono, con el otro teléfono y con el iPad, por ejemplo, ¿no? Sino que está simplemente con un teléfono y que muchas veces, como son en su mayoría participantes locales, tienen un servicio de datos local y no necesitan conectarse a la red del evento. Con lo cual, la cantidad de access points que nosotros tenemos que poner en un evento se sale del estándar de cualquier organizador de evento. Hemos tenido repetidas ocasiones problemas porque quieren dimensionar el evento como un evento local, hasta que les explicamos la sofisticación que tienen nuestros participantes y que realmente hay que multiplicarlo por un factor de 8, 10 o hasta a veces hasta 15 sus dimensionamientos. Entonces, el costo y la calidad de proveedores se reduce cuando vamos a lugares complicados. Entonces, para resumir, Edwin, no significa que vayamos a ser todos en un solo lugar, simplemente tendremos que buscar lugares que sean más económicos, con mayor oferta de servicios, con mayor facilidad para llegar en cuanto a costos de avión, en ánimos de tener pues eventos que no sean tan deficitarios en términos de recursos. Es decir, si nos van a costar, que no nos cuesten tanto; si nos van a patrocinar, que nos patrocinen lo más posible. ¿Una otra pregunta? ¿Aria? Hola, mi nombre es David Cañar, de Ecuador, Conexcel. Y bueno, yo antes que nada quería felicitar a todo el equipo de LACNIC, que ha hecho un arduo trabajo durante estos años que ha venido pues la parte económica bajando, pero la eficiencia la han mantenido. Sin embargo, yo quería más que nada tener en claro qué beneficios adicionales, si bien es cierto se ha venido trabajando de una forma eficiente, ¿cuáles serían los beneficios adicionales aparte de mantener la eficiencia que se tiene actualmente?
Sería, esa es la pregunta y a su vez una recomendación de que si ya se indica el incremento a cada empresa o a cada parte de los miembros, indicar qué beneficios adicionales se tiene en cuanto a lo que tiene actualmente. Por decir, enfatizar, porque si bien es cierto, al momento se tiene la eficiencia del servicio, pero al incrementar los rubros, vamos a tener servicios adicionales como lo que están indicando, incrementar el número de participantes y etcétera. Esa es a la vez una pregunta y una recomendación. Gracias. Gracias, David. Si me permiten poner la presentación para mostrar uno de los slides, y si no, se los platico. Básicamente lo que queremos es recuperar una fracción de lo que hemos perdido en estos años. Sí, hemos mantenido cierto nivel de eficiencia, pero no estamos pidiendo más recursos para nuevos servicios. A pesar de ello, hemos introducido de manera paulatina, sí, nuevos beneficios. Por ejemplo, Campus LACNIC no existía hace 10 años. ¿Sí? Hace 8 años comenzábamos con un curso, que era el curso de IPv6 básico. Y de alguna forma, gracias. Si me pueden poner la antepenúltima slide, por favor. Una más. Esta. ¿Sí? Es decir, no estamos pidiendo más recursos por encima de lo que ya teníamos en ese entonces como para dar otros servicios, sino básicamente recuperar un pedacito y creemos que con eso podemos mantener esta eficiencia o esta excelencia en los servicios. Pero insisto, a pesar de ello, sí hay manera de que estos servicios que ya estamos dando podamos irlos enriqueciendo. Por ahí tienen también ustedes los asociados un servicio de alertas de algunos temas de relays abiertos o de algunos servidores que tienen alguna identificación en algunas listas negras o en algunos estudios que hemos realizado. Bueno, son parte de los aspectos que hemos tratado de mejorar de manera primero muy artesanal, pero que son cosas que quisiéramos mantener proporcionándoles a ustedes. Muy bien, pues. Hola, buenas noches. Jorge Lam, de Syrian Technologies. Tengo una consulta y una sugerencia. La consulta es con respecto a los nuevos asociados. O sea, entiendo que todos los años hay nuevos asociados y me pregunto, o sea, ¿cuánto impacta, o sea, en cuánto atenúa el tema de la inflación, ¿no? Porque al haber nuevos asociados hay más ingresos también, ¿no? Y con respecto a una sugerencia, tal vez, es de repente se podría ver el tema de anular el tema del pronto pago, ¿no? Porque al final, entiendo que el pronto pago es un beneficio, pero las empresas tienen su budget sin considerarlo, ¿no? Así que por ahí también se podría ver. Perdón, ¿podría repetir lo último? El pronto pago. Pronto pago, perdón, sí. Es que no había escuchado. Ok, gracias. En los primeros años lo atenuaba de una manera importante, no al 100%, pero el crecimiento de nuevos asociados era muy importante. Primero la base era muy pequeña, entonces los incrementos de nuevos asociados era significativo. Pero empezó a menguar, es decir, no recuperábamos el 100% de la inflación, pero era una fracción y el resto, insisto, era con eficiencia. Donde de plano esa diferencia se hizo muy importante fue en la pandemia, cuando en estos 2 años de pandemia, ese 15% son las barras rojas que despuntan de la gráfica, porque el crecimiento ya era muy reducido, como escucharon, solamente 500 asociados y son obviamente asociados de solo IPv6 o de ASNs, ASNs con algún otro recurso, IPv4, por ejemplo, nano o micro. Entonces no hacen una diferencia significativa y si acaso reducen un 0.5% de la inflación cuando tenemos 7%, ¿no? Es una fracción muy reducida. Ahora, sí, hemos pensado eliminar el pronto pago.
Justamente lo redujimos ya hace unos años. Antes teníamos un descuento del 10% del pronto pago. Lo redujimos a 5%. En un principio lo teníamos en 10 puntos porque efectivamente lográbamos tener un manejo financiero con lo cual nos hacía relevante tener el dinero antes, ¿no? Justo en ese momento ya los rendimientos no eran tan altos. Hoy nuevamente empezamos a tener rendimientos muy positivos en las inversiones porque las tasas se han disparado. Entonces es un mecanismo sí importante, pero definitivamente es una de las cosas que está sobre la mesa siempre, ¿no? El considerar ese elemento bajo ciertas condiciones financieras. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Bueno, agradecemos a todos sus comentarios y de nuevo el diálogo seguirá abierto para llegar a la solución correcta que sirva para la organización y que también sea adecuada para los asociados. Muy bien. Entonces, pasamos a considerar el punto número 4 del orden del día, que es designación de dos socios para la firma del acta. Entonces, quisiera presentar la siguiente moción y es la designación de Lito Ibarra y Edmundo Casares a los efectos de la firma del acta. Entonces, vamos a votar la moción presentada. A Lito creo que muchos lo conocen y Edmundo también estaba atrás para la firma del acta como representación de los socios. Votaremos entonces la moción presentada, para lo cual abrimos el sistema de registro de votos y en virtud de que esta es una votación protocolaria, el sistema de votación cerrará pasados unos 4 o 5 minutos, así que no vamos a esperar a que todos voten, sino como es protocolaria, vamos a abrirla por unos 4 o 5 minutos, así que se... Y no es por apurarlos, pero está el evento social esperándonos, ¿no? Entonces, se abre el sistema de votación entonces. Ya tenemos como el 92% de la votación. Entonces, un minuto más y cerramos.
Muy bien, con el 98% de la votación, entonces procedemos a cerrar la votación. Y los resultados son los siguientes. En contra 0, a favor 493, 73 abstención y 56 no voto. Muy bien, entonces queda aprobada la moción por mayoría y no habiendo más asuntos que tratar, entonces se levanta la sesión siendo las 7:08 p.m. Muchas gracias a todos por haber participado. El micro. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos los asociados por haber participado de esta asamblea y a nuestro directorio, quienes han estado presentes en esta instancia. Les pedimos, por favor, que antes de dejar la sala...